Ahora, que ya lo he puesto. Cuando has dicho ya, estaba Ya. dándole. Sí, ya, está, sí, está. Creo, está. A ver. Creo que está. Por lo menos a Creo mí que me sí. sale. A mí también. Por lo menos hoy no empezamos el stream diciendo y la ha matado, o no sé qué, o le va a matar, o. El mayordomo. Sí, pero ¿cómo fue? Sí, es que la otra vez empezamos con y la ha matado, o le va a Sí, matar, o algo así, deje como. yo algo así, deje yo algo así, es muy Sí, yo. fue esa cosa. Ok. Hablando el Vale. rato de vestiditos y en el momento de empezar la misión, sí, y le vamos a matar. Que fue una cosa, Sin más. sí. O sea, sí. Que además es Sí, que empezó sí, sí. con esa frase de y lo vamos a matar, o algo así. Y dices, pues hola, ¿qué tal? Estamos jugando a rol y estamos hablando de matar gente. Para que luego digan que los roleros somos Como era tranquilos de y eso. esperar. Yo diré que cuando empecé a jugar al rol, mi madre me preguntó, medio en broma, ¿tú no serás una friki, te vas a ir a convertir un friki de esos que terminan matando a sus padres, ¿no? Mamá, ¿qué dices? Bueno, y es que Mamá. como mi madre ya lo había vivido con mi hermano, pues yo no tuve esa cosa de Dios, eres una Sí, pero es. satánica invocando aquí a Chulu y esas cosas. Sí, pero es que lo siguiente fue, la frase célebre de mi madre respecto a eso fue mi madre, ¿qué haces tú tanta hora en una casa con niños mayores que tú? Sol. Mamá, ¿qué voy a hacer? Jugar, ¿no? Y eso es lo normal que pasa a la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué me está saliendo? A ver. A ver. Que yo le estoy dando aquí a cosas raras y no sé qué es esto. No entiendo Pues nada. si querés hacemos resumencillo de lo que pasó en la partida anterior Podéis ir mientras. haciendo resumen mientras yo me apaño que no sé qué estoy viendo. Bueno, hubo mucho drama y muchas emociones. Pasamos una montaña rusa de emociones completa. Correcto. De hecho, es que es eso. Yo para hacer los resúmenes lo paso muy mal, ¿eh? O sea, a mí no me da con 250 letras o lo que tenga Twitter para hacer, pero bueno. No, yo creo que para esto lo que toca hacer un resumen un poco más en condiciones que como un plan todo lo que pasó. Creo que en la última sesión vimos como Hannah se confesaba, era rechazada a medias, luego se encontraba con su ex, luego le pedía perdón al chico que se le había confesado y Bueno, a mi ex le. no, a mi prometido. Eso, perdona a tu prometido, sí, correcto. Todavía no es ex. Bueno, te lo encontraste como de una forma casual al salir de la biblioteca. Luego, eso, te volviste a encontrar con tu. A él le Con el chico dije que le del. odiaba y que no se me acercase nunca más en la vida. Así de verdad, o sea, que pobre chico, de verdad, o sea, se cruza contigo y dice, oye, no te vuelvas a hacer nunca más. Y Todo por cruzar. nos dio Y te mucha odio. pena. Y te Y odio y nos esas dio cosas, mucha sí. pena. Y te odio, y te odio. Porque cuando tenía 10 años rompiste una cosa que, bueno, que Que era no te importante para acuerdas. ti, pero es en plan. Sí, que no te acuerdas que rompiste siquiera. Y te odio más por eso porque no te acuerdas. Luego habló con el chico de nuevo, quedaron en buenos términos, incluso quedaron para tener una cita dentro de 2 semanas en una exposición fotográfica en la cual va a poner una foto tuya. Hanna se fue con Seras a comprar ropa también. Mientras estaban emborrachándose, en el camino se encontró a Chi, que estaba algo deprimida porque había prendido fuego casi al templo. ¿Qué más pasó con Hanna? En resumen, ella se declaró, la rechazaron, se encontró a su prometido, le dijo que lo odiaba y que no se le acercase. Después volvió a quedar con el maromo Banri con el que le se había declarado y quedó un poco en plan de, bueno, lo siento, no te molestaré más, bueno, pero conozcámonos lentamente porque estás loca del coño porque te conozco desde hace 2 días y no nos conocemos. Y luego se fue, estaba llorando porque no entendió muy bien la situación y Sarah la rescató y se la llevó de compra y a beber. Y se encontró con Chi a la escalera del templo porque Sarah iba de camino y Chi tuvo mucho drama. Chi, cuéntanos, cuéntanos, Chi. Sí había ido a ver el templo donde se habían casado sus padres en el pasado y allí con su cruz, la había visto cómo tiraba con arco y se había ofrecido para cocinar para el padre y para ella porque sí, en teoría cocina bien. Pero sí, no es tan muy afortunada en estos primeros días de la universidad y lo que pretendía ser una cena sencilla acabó quemada y hundida totalmente después de ver eso,
Dijo que, bueno, que ya otro día, si acaso, cocino y demás, y se marchó. No sin antes despedirse de Hitagi. Anteriormente, bueno, después de esto estuvo preparando una cena con Mahiru para la presidenta, en plan, esto está un poco bien, aunque tampoco quedó demasiado bien, pero bueno, por lo menos era comestible. Y luego por la tarde fueron a firmar el contrato laboral para el fin de semana. Y creo que aparte de todo esto, fuera de pantalla estuvimos hablando un poco con... Yo le envié un mensaje a Hidagi para el sábado por la noche ir a tomar algo y dar una vuelta. Me dijo que guay. Bueno, pues no fue algo así. Me dijo que guay, pero que a veces que igual no podía porque a veces pasaban cosas muy en su línea, que eso es complicado, es complicado, es complicado. Pero es lo que hay. Y aparte de esto, le envió un mensaje a Mimi para decirle que igual mejor hacíamos el karaoke en su casa porque no el karaoke donde íbamos a ir no estaba lleno porque todo el mundo había pensado lo mismo de ir al karaoke el primer día de universidad, así que estaba lleno. Y como ella amablemente se había ofrecido, pues decidimos ir a su casa. Así que el viernes, cuando acaben los clubs, iremos hacia casa de... Bueno, cuando acaben los clubs o por la tarde, noche, más set, lo que sea. Iremos a casa de Mimi a cantar. O no a cantar. ¿Tú le avisaste que comprara bebida? En realidad, le he escrito un mensaje hoy a las 6 de la mañana, que tampoco hemos tenido mucho más tiempo No, de... técnicamente le escribiste un mensaje a las 11 y pico de la noche. Bueno, Correcto. uno no, como 20. De Mimi, hola, Mimi, oye, ¿qué tal? Mimi, que no sé qué, responde. Cosas así. O sea, porque el chat fue genial. O sea, digo, yo esta mujer, tú imagínate levantarte a las 6 de la mañana y ver esa tromba de mensajes de Mimi, responde, Mimi, que quiero hacer no sé qué, Mimi, oye, que... Dices, No, bueno. a ver, en defensa de Chi, nunca dijo responde o algo por el estilo, que Chi es No muy hubo considerada por momentos, esas no hubo cosas. un momento que no sé cómo fue. Espera, espera. Yo, o sea, creo que no, porque ya digo que Chi es bastante considerada con esas cosas. Sea, le metiste ahí una... Ah, no, Mimi. Tía, tengo que Sí, hablar pero... contigo, necesito tu ayuda, porfa, es muy tarde. Bueno, te cuento a partir de ahí todo en la metralleta. Sí, pero Y luego quiero decir... todavía después sí. Ah, una cosa más, todavía. Ya digo que dentro de Gaby sí es bastante considerada con estas cosas. Sí, solo. ¿Poirfi, Mimi? Bueno, a ver, entre que yo escribo regular y que sí tiene redes sociales, uno tampoco pide mucho. Lo que no habéis contado, el maravilloso. ¿Quién te mandó un mensajito de buenas noches? Que eso no lo dijiste. Bueno, tú Pues mandaste uno, pero luego te mandaron cosas. Ren le envió un mensaje de buenas noches a nuestra pobre Hannah, y ella en su inocencia le preguntó a su queridísima amiga Chi que por qué enviaba a alguien un mensaje de buenas noches. Y Chi le dijo algo súper bonito del estilo de, pues porque la última persona en la que quieres pensar al final del día, es quien te acuerda y quieres ser la última con la que hables. Entonces dijo ella, ah, lo entiendo. Y le escribió, por supuesto, a Banri Senpai para preguntarle si le podía dar las buenas noches, que no entendía bien por qué era, pero la única persona que se le ocurriría darle las buenas noches era él, y se las dio y se las devolvió. Y pensó y malentendió a Ren, porque como le preguntó algo más sobre la sesión de fotos, pues ella piensa que no, me ha dado las buenas noches de camino por cortesía, porque me quería preguntar realmente lo de la sesión de fotos. Yo sí le he escrito a Banri Senpai solo para Es darle que las es buenas muy noches a él, no. educado. El Él quería Ren. preguntarme con ese buenas noches, corderita. Claro, Ren es muy educado. Además te manda fotos suyas, así bien, en la Pero es cama que y esas son para la cosas, así. sesión. Son para Claro. la sesión de fotos para ver qué se ponen. Sí. Y tú le has mandado un atuendo maravilloso. Entonces. Hay conversaciones. Creo que no hubo más conversaciones por ahí. No. Fuera, es que es eso, o sea, para lo que no esté viendo, esta gente se dedica a estar escribiendo hasta las 2 de la mañana, algunas veces. Y dices, bueno, pues ya lo leeré, Despertamos ¿sabes? bien y como personajes escribimos poco. Sí, no, pero por el chat de vuestra partida habéis estado un par de días, luego por el nuestro ya todos los días. Culpable. Sí, a partir de cierto tiempo nos veis aquí en directo casi todos los días jugando, culpa de estos. Se me hace un raro no hacer así porque os tengo arriba los dos y tener que hacer así abajo. O sea. Pues bien, pues resumen bien.
Ahora es que es eso, tengo 500 cosas abiertas en el ordenador y 500 cosas abiertas en el portátil. Genial. O sea, pues nada, comenzamos ¿Y por nuevo qué no día. tienes otro? Y porque no tengo. Podría poner la tablet aquí, pero es que entonces no me queda sitio para el ratón. Ya es algo un Vienen poco. muchas cosas, se vienen muchas cosas y estoy muy contenta. De momento, se viene esto. Horario bonito, maravilloso, porque es viernes todavía, ¿vale? Entonces, sé que queréis hacer cosas en el descanso. Algo que queréis hacer antes de las clases, entre medias. Bueno, igual alguien quiere hablar con Mimi y avisar en clase de que la fiesta va a ser en casa de Mimi. Sí, yo el primer, antes de que llegue el profesor, no necesito jugar la escena, sino simplemente contarlo, ¿vale? Quiero hablar con Mimi, preguntarle la dirección y decirles a todas la dirección o la ubicación y decirles que, bueno, que lleven todas algo de para beber y algo para comer, que no. Por cortesía, ¿sabes? ¿Me dices que es la casa de Mimi cuando me lo dices? Supongo que sí, que te diré la casa de Mimi y la ubicación. Pero igual con Mimi no tienes ni idea de quién te digo, igual, no sé. Sí, sí sé quién me dice. Por Pues. desgracia. Pues tú sabrás cómo reaccionas, ¿eh? pero, ella sabe que yo voy. Bueno, sabes que van todas las de la clase, así que no entiendo por qué no iba a saber que vayas tú. Tal vez sea una oportunidad para acercarme a ella. Supongo que sí. Yo Muchas también gracias, quiero. Chi. De nada. No acabo de entender muy bien eso, pero todo bien. Pues mírate mensajito en el móvil justo antes de entrar a clase. Vale, lo leo para todo el mundo, ¿vale? Le escribe Tatsuya, su prometido, a Hana. Buenas tardes, perdona que te moleste. Si no fuera importante, no lo haría. Ayer estuve hablando con mi hermana sobre lo que pasó y creo que tengo que hablar contigo. Me he enterado que esta noche vienes a casa. ¿Podrías sacar un hueco? Lo de tardes te lo has inventado, ¿eh? buenas, perdona. Estoy emocionada. Vale, le dice sin más. Sí. Y no dice nada más. Vale. Sí, esas caras de. Bueno, pues nada. De verdad, pobre chico, con lo majo que es. Solo le dice sí. Solo le dice sí. Vale, pues tú cuando. Eso. Cuando Chi comenta que es en casa de Mimi y todo el rollo de que si llevar algo para comer, para lo que queráis. Ya. Sobre todo Ringo, que está en la parte de atrás, que como siempre estaba ahí hablando con todo el mundo, se queda como. Vale, tengo que ir a comprar después de las clases. Perfecto, ya tienes la ubicación, así que cuando. Ya te diremos ¿La la hora. casa está en el pueblo, en las afueras, para llegar en transporte? Está afuera de las. O sea, está en el pueblo, pero un poquito a las afueras. O sea, Vale. podríais ir en autobús y luego caminar un poquitillo. De hecho, Ringo se te acerca. Ring, justo antes de esto, Chi, antes de las clases, te dice: Oye, ¿vosotras tenéis algo? ¿Tenéis que ir a comprar también? ¿O vamos a ir todas a la vez? ¿Cada una va por su cuenta? ¿O cómo hacemos? A mí me gustaría ir un poco antes para ayudarle a preparar las cosas, pero tengo que hablar con ella. Mimi, que está justo detrás, porque se ha acercado a tu mesa y Mimi está justo detrás, estoy delante. Ah, bien, pues, hola. ¿Puedes unirte a nuestra conversación? Hombre, No queda es un que te poco raro que queríamos. estéis hablando de mí cuando estoy yo delante y además va a ser en mi casa, ¿no? No, no queríamos hacerte el vacío, de verdad, te lo prometo. Lo siento mucho, estoy muy avergonzada. A ver si no te voy a invitar a mi casa, ¿eh? No, por favor, ha sido sin querer. Perdóname. Me cojo a ella del brazo. Mimi, perdóname, perdóname, perdóname. Nada, la miro un poco nerviosa, sin saber muy bien qué decir. Es que ella también, si cruza miradas, lo típico de. Tú tampoco. Ves que no te pone tan mala cara como la última vez, pero es como que ahora no sabe bien qué decir. Yo tengo que parar a comprar unas cosas antes en el pueblo, pero iré cuando me digáis. Supongo que hacia las 8 así está bien.
Bueno, no sé si tenéis que hacer algo con los clubs, pero a partir de las 8, si queréis. Ya que voy yo a comprarme, puedes decir qué quieres y te lo llevo. Bueno, realmente en casa tenemos un poco de todo. Yo ya avisé que veníais, entonces van a preparar alguna cosa para picar. A ver, no en plan cena, pero sí que un poco para picar algo. Mimi, ¿me has Vale. perdonado? Me lo Me tengo que voy a mi pensar. mesa. Me voy a mi mesa a llorar. Bueno, pues eso, nos vemos luego y si necesitáis algo, ¿hacemos un grupo con las de clase o cómo hacemos? Y tú tienes los números de casi todo el mundo, ¿no? Ves que coge su teléfono, empieza a mirar. Bueno, y a mí me faltan algunos. A mí me falta el de Ringo, creo. Sí. Sí, o sea. No sé si me falta alguien más. Creo que no. Si quieres, intercambiamos números, le digo a Mimi. Sí, claro. Le doy mi móvil, que no se usa. Así que como que, vale. Pues apunta el número, te lo guarda con su nombre. O sea, no se lo guarda como Mimi, te guarda con el nombre, normal. Le digo mi número. ¿Cuál es su nombre de verdad? Miyuki. Iba Vale, Miyuki. Miyuki. Si no, lo he tenido que mirar, ¿eh? Ella me Es guarda Miyuki. como la zorra a la que odio. Satán. Se sabrá, se sabrá. Si Ringo me da su número, haré un grupo de toda la clase. Sí, o sea, Bueno, sin de los chicos problema. los va a meter ya. De todas las chicas de la clase, ¿no? O sea, yo me abro un grupo de Sí. chicas, grupo de chicas y chicos, grupo de chicas con algunos chicos sueltos que interesen. O sea, lo típico de que vas haciendo grupitos de gente dependiendo de a quién quieres poner verde por detrás. O sea. Oh, Dios. Y yo como. Bueno, sí, tendré que poner no sé quién y escribir porque va a ser un caos, sino como tengo que escribir yo por todas sin poner quién son. Va a ser divertido. Voy a cambiarles el nombre a todas, que conste. No, fa no falta nadie, ¿no? O sea, es que yo digo que no es como si me faltase alguien. Espera, que vamos a hacer. Es tan fácil Pero como yo hacer creo esto. que por omitir podemos decir un poco Clase. que le has dicho a todas que vengan, ya otra cosa Clase, es. borramos al profe, a gente varia. Y tenemos ahí. Tienes a Kevin. Tienes a Matsuko también. A Hana también. A la nena. Ah, no. A la chiquita, sí, es la que te queda. A Kanao. Es la única Me que da te queda. el número ganado, entiendo, Sí, ¿no? También. sin problema. Vale. Y ahora sí que creo que en principio tienes a todas. O sea, tú vas coleccionando números de teléfono. Verás cuando llegamos a los 100. Porque ahí creo que tengo más de 100 PNJs. Entonces va a ser divertido. El trastorno de personalidad múltiple que voy a tener yo con esta partida. Pues nada, tienes grupo con todas las chicas de clase. Pues eso, en principio, ¿queréis hacer alguna cosa más así en las clases Yo o? quiero ir solo a la enfermería. Vale, pero eso ¿En entiendo mitad que de en el clase? descanso. En el descanso del... Y con Tatsuya le digo de quedar en el pueblo. Bueno, le digo que esta tarde que podría quedar a la hora de la comida o en el pueblo y que no sé si quiere quedar antes de que vaya a su casa o cómo quiere quedar. Se lo escribes, ¿no? Eso. Sí. A ver, te Pero de pone. forma muy rancia y muy seca. Vale. No, él tampoco te pone. Y ese te pone. Ya que vas a venir esta noche, quizá en algún descanso que hagáis me puedes avisar y quedamos. Vale. Pues eso. Entonces, bueno, pasan las primeras horas de clase.
Llega la hora del descanso. Le escribe, ¿sigues teniendo el mismo, sigue en la misma habitación? Te pone que no, que esta es otra casa. O sea, tú le conociste en otro sitio, claro. Vale. Este sitio, tú en esta casa no has estado nunca. Vale, entonces no le escribo eso porque sería absurdo. Sí, claro. Tú, eso es algo que tú sabes, que no está en la misma casa. Bueno, igual con la ubicación tampoco lo sabe, ¿no? Hombre, Imagino, sería otra ciudad. claro, o No. sea, sabe que no es en el Bueno, mismo pueblo. sus papis les han comprado esta casa para que vivan aquí para estudiar. Y a ti te has metido en un cuarto en la universidad. Es Pero que... sí, ha sido porque yo he querido, ¿eh? Ya. Sí, porque ya se Ya, supone que ya. vive fuera de este sitio. Tú imagínate tener que te coger todos los días un jet privado para venir hasta aquí. Desde luego, qué desperdicio, ¿no? No, más que nada es porque quiero estar lejos del punto de mira de mi padre. Pues nada, llega la hora del descanso entonces. ¿Vas a la Voy a la enfermería? enfermería. Voy a tener que acabar sacando los patitos, ¿eh? Subí otra foto de este señor, por no poner siempre la misma. Creo que tenía por aquí otra foto de este hombre. Queremos patitos. Sí, Lo veo bueno. duchándose, dándose un baño con patitos en la enfermería. No, en la enfermería no, pero igual en la piscina que hay. Es que es muy Igual. estúpido y sensual. Pues te lo encuentras así hoy con la bata. De hecho, estaba haciendo unos papeles y demás, ¿no? Ves que tiene el café, la tacita de café en la mesa, pero ves que estaba haciendo unas cosas y demás, y hoy está con la bata puesta. Buenos días, Charlie Sama. ¿Podría curarme la herida del dedo? Oh. Creo que está mejor. Hannah Somerset de primero. Por supuesto. Pues nada, te pasa al mismo sitio donde te puso la otra vez, en la camilla esta. Te quita el venda. Bueno, ¿lo dejaste destapado o lo has dejado? Yo Hiciste hice lo. lo que me dijo. Lo Vale, dejé lo. destapado por la. Y luego lo tapaste un poco por la Bueno, noche o lo que sea. no se acordó por la tarde porque estaba triste y borracha. Así que se acordó por la noche. Por la noche se lo dejó destapado. Para dormir, bien. O sea, que vas con él destapado ahora. ¿Cuánto hace que te destapaste esto? Anoche. Ya, normalmente suele ser al revés lo que se hace. Se deja destapado a lo largo del día cuando no tiene roce con nada y por la noche cuando lo vas a estar rozando con sábanas deberías ponerte algo. Perdón, ¿qué debería de ponerme? Y coge su cuaderno y un boli. Puedes poner una gasa y si quieres puedes poner aunque sea un guante de látex para que te aguante ahí. Si no quieres estar Gaso. vendándolo entero. De acuerdo, gracias. Quería aprovecharle porque tengo unas consultas. Bueno, ¿usted es enfermero o doctor? Perdone. Tengo el título de medicina. Bueno, es que quería preguntarle si usted conoce alguna crema para quemadura antigua, para evitar el picor o que mejoren. ¿Cómo cuánto de antiguas estamos hablando? No lo sé, son así como rosas y no sé de cuánto tiempo, pero no son recientes, de hace bastante. Ya, como mucho podría recomendarte que compraras alguna crema que tuviera aceite de rosa mosqueta, suele venir bastante bien para las quemaduras. Aún así, seguramente si preguntes en farmacia te puedan aconsejar mejor que yo. Vale, y quería hacerle otro par de preguntas, disculpe. Para tomar puntualmente un suplemento que mejore la energía y otro para otra persona distinta que mejore las defensas, ¿me podría recomendar alguno? Bueno, realmente eso con una alimentación variada se suele llevar bastante bien. El problema es cuando tenemos una deficiencia en ciertos alimentos. Si estás tomando unas vitaminas que tú ya con la alimentación sabes que estás cumpliendo, digamos, el cupo de esa vitamina, realmente tomar un extra no te serviría de nada. Tu cuerpo lo eliminaría y estarías tirando el dinero. Entonces, más que suplementos, casi te recomendaría que comieras bien. Vale, muchas gracias. Aún así, bueno, de nuevo te digo, en la farmacia seguramente te puedan ayudar más que yo. Preguntaré allí también por si acaso, pero bueno, me fío mucho de su consejo. Bueno, pues eso acaba de ponerte, te lo tapa un poquitito y eso, y te dice, si eso esta tarde, destápatelo, ¿vale? Y de noche, pues eso, le pones un poco de una gasita y le pones aunque sea un guante para que te lo sujete, o si quieres, te dice, bueno, puedes poner. De hecho, te mira y dice, bueno, te puedo dejar yo, te saca el típico esparadrapo blanco y demás que te dice, bueno, y un par de gasitas que te dice, mira,
pones así, eso, le pones la gasita por encima, lo partes en dos veces para que no te corte la circulación, te explica cómo hacer un vendaje para el dedo. Muchísimas gracias. Si no mejora el lunes vendré, pero espero que esté bien. No, no quiero que me deje marca. Sí, aún así creo recordar que si estás en la residencia sí hay enfermería. Si abajo en recepción avisas de que tienes algún problema y que necesitas que alguien te cure la herida, creo que pueden llamar a alguien para que vaya. Muchas gracias. Pues nada, se te queda mirando como necesitas algo más. No, no, eso era todo. Muchas gracias y que tenga un buen día. Igualmente. Vale. Sí, mientras tanto, ¿has hecho algo en el descanso? ¿Te has acercado a cierta persona con la que en teoría tenías que hablar? Ahí, yo en el descanso, cogiendo mi comida, me acerco a Mimi, ¿me has perdonado ya? No lo sé. Me lo tengo que pensar todavía. Bueno, acompáñame a comer y te lo piensas mientras tanto. ¿Quieres ir al aula de informática o qué quieres hacer? ¿O comemos y lo de la página lo hacemos en otro momento? Si quieres, si llegas Bueno. un poco antes en mi casa, lo podemos mirar allí. Vale, lo podemos mirar allí, pero de todas formas, yo quería comer en el parque o lo que sea. No sé mucho de informática, así que prefiero comer tranquilamente y otro momento lo miramos. Vale, bien. Pues nada, va Pues, contigo. si ella no quiere ir a algún sitio en concreto, me la llevaré donde como todos los días. Pues vas para allí. De hecho, ves que a Kevin y Matsuoka están allí sentadas también. No en el mismo sitio, están un poquitito alejadas, pero es como un poco ya el punto de reunión donde habíais estado ya comiendo. Entonces, como que ellas también se han ido ahí a acoplarse a ese sitio. Las miro en plan, malditas, no me avisáis para comer, pero cuando paso las saludo. Hombre, te levantaste y te fuiste directa a Mimi. Entonces ya descendieron en plan de, bueno, pues nada. Que sí, que no me parece mal. Pues eso. Verás, tengo en mente un proyecto. Bueno, ves comiendo, por favor, que no quiero que te quedes sin comer. Sí, no, no, ella va comiendo, o sea. Vale. Tengo en mente un proyecto laboral. Quiero hacer una página. Quiero hacer comidas para la gente, ¿vale? En plan, hacer tuppers, porque, o sea, abro mi tupper y le enseño mi comida. Digamos que creo que puedo hacer unos cuantos tuppers para gente y ganarme algo de dinero. Había pensado en un principio en decirle a la gente por boca a boca, pero creo que si luego, si hacemos una página web, podemos hacer que vaya por más gente de la universidad y a la vez tenerlo un poco más recogidos los datos de alguna forma, ¿sabes? Y yo como que no se me da nada bien el tema de la informática, pero nada. En principio hablé con Kanako, pero ya te digo, está como muy liada con una expansión del Warcraft o algo así. No sé si es el término correcto. Si te refieres al juego de ordenador, sí. No sé muy bien lo que es, pero dijo esas palabras y nada más. Y ya te digo, necesito eso, una página que pueda, ya te digo, que la gente vea lo que podemos hacer y pedirlos desde allí y tener una base de datos de alguna forma. No sé si me explico bien. Sí, supongo que hacer una especie como de menús, ¿quieres decir? Correcto. Pero tampoco quiero hacer muchos menús. Quiero hacer un menú sencillo, digamos, y un menú un poquito más deluxe, por decirlo de alguna forma. ¿Y Y no has que. Y pensado quizá en hacer como una especie de menú, pero que igual en cada plato puedas personalizar? Lo típico de quiero cambiar el arroz por semillas de chía o algo así. oh, eso es muy buena idea. Y aparte, como no es como mucho. Mientras sea dentro de un abanico limitado, es algo fácil de hacer. Claro, además piensa que igual tú quieres hacer una ensalada y hay gente a la que no le gusta el tomate y quiere decir, bueno, pues yo qué sé, quita el tomate y le metes maíz o quítame el tomate y la cebolla porque no me gusta y dejas lechuga y pones un poquito de pollo. O sea, lo típico que te hacen en los restaurantes, ¿no? De que depende qué ingredientes igual son 0,50 monedas más, ¿sabes? O algo así un poco de suplemento, depende de lo que quieran añadir.
le cojo por la, sobre todo mi comida, le cojo por la mano. Mimi, es una idea maravillosa, de verdad. Menos mal que te he hablado contigo. En la vida había pensado algo así. ¿Nunca has entrado en una página de comida a domicilio? ¿No? Luego te mando algunas para que les eches un vistazo. Hay unos que te hacen unas cazuelitas, así como de comida, que puede ser hasta 1 kilo de comida, tú imagínate eso para cuántos días da, que vas personalizando si quieres pollo, si quieres arroz, si quieres... Es como que te va metiendo por de diferentes tipos de alimentos y te va diciendo, pues si de proteínas quiero salmón o quiero pollo, quiero lo que sea. O sea, y de carbohidratos te pone, pues eso, arroz y te va poniendo como distintas cosas que hacer. Entonces, no sé, la verdad que es bastante interesante. Voy a silenciar cositas que me están hablando por... Pues me parece una idea genial, la verdad. ¿Y eso es algo que te costaría mucho de hacer? No, igual me lleva 10 minutos más que hacer una página un poco más sencilla. Al final casi nos va a llevar más tiempo decidir qué quieres ir poniendo y eso que no hacerlo. Realmente es meter un par de líneas en la forma de crear la página y tampoco lleva tanto. Vale. Tiendo un poco mi tupper para que pruebe lo que he cocinado, ¿vale? Para que lo vea. Pero creo que te lo dije, pero yo ahora mismo sé que va a sonar feo porque como que tú creo que tienes, bueno, que tu familia no está mal, ¿sabes? Bueno, no sé cómo decirlo esto sin que suene muy violento y que pienses que me quiero aprovechar de ti, pero mi trato con Kanako había sido que yo le podía cocinar durante un tiempo a cambio de esto y puedo ofrecerte lo mismo a ti. Bueno, esto lo he hecho yo. Sabes que lleva un tupper y demás, te dice, esto lo he hecho yo. Bueno, yo puedo hacerlo por ti si quieres, es lo que te digo. Ya te digo, es que no tengo mucho. Bueno, hasta que todo esto no empiece a funcionar, quizás no obtenga mucho dinero. Bueno, ahora quizás porque voy a empezar a trabajar, pero necesito durante un tiempo no gastar demasiado. Y Bueno. tampoco quiero que te pienses que me estoy aprovechando de ti, porque encima aún tardarás más en perdonarme y como que no quiero eso. Bueno, supongo que me puede venir bien. Si el tiempo que paso cocinando lo puedo invertir estudiando lo que sea, puede estar bien. Pero ¿vas a tener tiempo para hacer todo? Bueno, al final, cocinar para tres o cocinar para cuatro no es tan diferente. Igual he pensado en limitar los menús que puedo aceptar. Igual aceptar 10, 15, no lo sé. Cuando vaya viendo lo iré entendiendo. Sí, claro, al final si no pones un límite, si hay mucha gente interesada, pues tendrás que priorizar a los que te interesen. O subir el precio, lo que sea, porque, o contratar ayudantes, ¿no? ¿Te estás ofreciendo? No es que me esté ofreciendo, es simplemente pues que igual, además yo no estoy aquí, sería un poco complicado si me tengo que desplazar cada vez que tengo que cocinar y eso, ¿sabes? Ya, eso es verdad. He pensado que, lo había pensado, que en un momento dado, si necesitaba más gente, Mahiru también se le da bien cocinar. Bueno, mejor que a mí, en realidad. Y ya estudia cocina, ya está en la optativa de cocina, así que es como maravilloso. Pero creo que por el momento sí puedo encargarme yo sola, bueno, yo sola, y tú Bueno, y... pero creo que ella dijo que le interesaban los postres, me parece. Igual tú puedes preparar la comida y ella se encarga de los postres y así puedes subir el precio de la comida en general. Tienes una mente maravillosa. No había pensado en algo así. Pues sí, hablaré con ella. Le diré que seamos socias. Bien, pues si queréis, pues eso, luego si vas a venir primero podemos estar un rato mirándolo. Y si no, después de clases o en los descansos podemos ir al aula de informática, no creo que a la profesora le importe. Y podemos ir mirando cosas. Vale, ¿a qué hora te está bien que vaya esta tarde entonces? Bueno, a ver, yo con el club no empezamos hasta la semana que viene y la verdad que tampoco están como buscando mucha gente. Porque parece que no, pero ya es un club grande, entonces no creo que me quede. Yo supongo que si quieres venir hacia las 5 o así. O, bueno, hacia las 6, cuando te venga bien, vaya. Vale, estaré un rato en el club repartiendo papeles y luego iré para allí. Si te parece.
Tengo que pasar también a coger ropa y a coger todas las cosas. Por cierto, ¿en el club admiten gente así como de prácticas o algo así? Es que en mi club no vamos a estar todos los días, entonces no sé, no apuntarme a dos clubs porque no me va a dar, pero quizá alguien así como para de vez en cuando. ¿Dónde está mi club? Estoy apuntada. En el de tiro con arco, ¿no? Te he visto allí sentada algunos días. ¿Has acabado de comer? Sí, o sea, ya. Le cojo de la mano. Acompáñame. Vale. Voy a ir hacia donde está la caseta de tiro con arco, que la presidenta me dijo que normalmente comía ahí o iban los descansos a comer. Vale. O sea, ¿tú piensas que quedan 10 minutos como mucho del descanso? Sí, o sea, voy a ir a ver si me lo encuentro. Si no me lo Vale. encuentro, iré por la tarde. O De sea. hecho, tú estás llegando a la zona donde está lo del tiro con arco y ves que la presidenta está recogiendo ya sus cosas y demás y preparándose para marchar. Me acerco a ella. Buenas. Oh, Soy tu alumna preferida, primero A. Buenas. Bueno, por lo menos tener dos. Bueno, sí, buenas. Buenas. Mimi quería saber si aceptábamos alumnos en prácticas o algo así. O que pasen o que hagan actividades eventualmente. ¿Es así, Mimi, o no lo he explicado bien? A ver, sería como tener gente de reserva, algo así, entiendo, o que vengan de vez en cuando. Supongo que sí, solo que piensa que sería un poco un problema si vosotros vais avanzando y ella viene de vez en cuando. O sea, ella ha visto que está Mimi al lado, pero está hablando contigo, que eres tú la que. Sería un poco un problema que viniera de vez en cuando y como que ralentizara las clases o algo así. Bueno, yo me comprometo a ayudarla en lo que necesite. Y Mimi, que está detrás tuya, dice: bueno, tengo algunas nociones también. No sé si muchas, pero algo he hecho. Bueno, no te preocupes que todavía sabrás más que yo. Ves que la presidenta se queda como: bueno, si quieres, después de las clases, pásate, te hago una prueba y te digo si te dejo entrar o no. Mimi asiente, como: vale, bien. Yo le sonrío. Muchas gracias, presidenta. Te veo en un rato. Pues ves Y que ella también recoge para irse a clase, o sea. O sea que casi os vais las yo, tres. hey. De hecho, le ayudaré a acabar de recoger lo que le falte y nos iremos juntas hacia clase, hacia el edificio y luego cada una para su lado. Vale. Yo En el resto del descanso escribo dos mensajes. Uno es a Vanry diciéndole: esta noche tengo que estar a las 8 en un sitio y quería pasar por la ciudad antes a comprar un par de cosas. ¿Puedo salir un poco antes hoy de la mesa del stand? Te Por dice. cierto, ¿eres tú el presidente? Nunca he sabido quién es el presidente del club. Te dice, sí, claro, sin problema, ya bastante has hecho atrayendo a tanta gente. Y te dice, sí, en principio yo soy el presidente. Le pone un corazón. Te pone el típico monito así de. Y escribe un segundo mensaje a Banri, le dice: por cierto, voy a ver a Ren ahora en clase. ¿Cuándo puedes quedar este fin de semana para la sesión de fotos? En principio tengo todo el fin de semana libre, a no ser que me surja algo de última hora, así que si me avisas cuándo quiere Y quedar. escribe, porque punto suspensivo, no sé si vives en la residencia de la uni. Hombre, Ah, si fuera sí por lo los sé, libros, sí lo sé, me dejó un libro. te dejo un libro, sí. Pues no le escribo eso porque no me acordaba. De hecho, Ren también, así que puede que sean hasta, bueno, no compañeros de piso porque tal, pero. Que se vean con asiduidad. Diré en cuanto hable con él. Te pone la manita así. Y le pone: gracias por contestarme. No, no te pone nada eso. Y se va a clase a buscar a Ren, que no. Me imagino que 5 o 10 minutillos antes de que acabe, no sabré si estará por allí o no, pero ya se vuelve a clase. De hecho, ¿qué clase tenéis? En esta o la próxima que coincidamos, vamos.
Oh, mira, si qué además tenéis una clase maravillosa. Tenéis una clase maravillosa. Además, creo que es la primera, si no me equivoco. A ver, ¿dónde está? Que esto ya es de la partida. Joder, ¿cuántas fotos tengo yo de antes de esta partida? En el momento en el que me digan, has llegado a tu límite, empezaré a borrar fotos de esa. Yo lo siento. ¿Dónde está este señor? O sea. A ver, vamos a ver. Que este salió en la primera sesión. No puede estar muy lejos. Sebastián. No. Mejor. ¿Dónde está este señor? Bueno, mira, busco otra. No pasa nada. Si será por fotos de este señor que yo tengo. O sea. Es uno mucho más majo. O sea. ¿El que se equivocó de clase? Ay, pensaba que era de ciencia ese hombre, no sé por qué. No, no, ese es el de educación general. Se me va a mirar la almendra. Este señor, está majo, aquí. Bueno, que hay mucha gente, no me va a confundir al final. Es que es eso, es educación general y habéis tenido educación general. Es que es la primera clase que tenéis con él. Después del encontronazo de decir, mierda, me podía haber quedado en la cama. Entonces vais a ver cómo es este señor en clase. Es Bien. genial. Sí, básicamente, tú cuando llegas a clase. Bueno, cuando llegáis todos a clase, este señor está apoyado en la mesa. No subo los pies porque me cargo el portátil. Pero está con la mesa, apoyado los pies encima de la mesa, con los brazos así. ¿Veis que medio se le cae la baba con las gafas puestas? Y está. Que de vez en cuando hasta suelta algún medio ronquido. ¿Está René en clase o todavía no? No, o sea, de hecho, tú sabes que este señor suele ser de los típicos de que en el descanso a veces sale, a veces no, pero cuando hay descanso grande llega 2 minutos antes. Le dejo una nota en el pupitre porque ganas más de notas que de móvil. Y le dice, ¿cuándo puedes quedar este fin de semana? Van Reyes en País me ha dicho que no tiene mucho problema. Yo estoy. Hoy ya no puedo, pero el sábado por la tarde o el domingo no tendría problema. Hanna. Vale. Haces eso, dejas la notita. En el momento en que te giras, ves a este señor así, encima tuya, con las gafas. Tal cual está en la foto, en plan. Estás dejando notitas de amor. No. ¿Seguro? Se la enseño. ¿Vais a hacer una sesión de fotos? ¿No me habéis invitado? Soy del club de fotografía, pero aún estoy aprendiendo. Si más adelante está interesado, puede contactarnos. Yo me ofrezco de modelo, toma. ¿Usted es modelo? Yo quiero ser modelo. Nunca he probado a ser modelo, pero yo si quieres me ofrezco. ¿Qué hay que hacer? ¿Quitarse la ropa o con ella o qué quieres hacer? Pues bueno, no lo sé. Es que yo estoy aprendiendo todavía. No ¿Pero sé no has casi dicho que eres nada. modelo? De modelo sí sé, de lo que no sé es de hacer fotos. Yo llego Pero si allí y hago sabes de lo que me modelo, sabes hacen. lo que. ¿Y tú has Pues entonces? depende de lo que se quiera promocionar o si es para uno mismo, para promocionarse. Te mira así de arriba abajo y dice, ¿y tú has hecho publicidad de ropa interior? ¿O bañadores? ¿O algo de eso? Pues si te parece, tiro un dado y lo que salga, porque podría haberlo hecho. ¿Qué resultado y de cuánto el dado? Uno lo que sea, par ha hecho ropa interior y bañadores, impar no. No, no ha Pues no. hecho. Aún no. Aún no. Bien, como no te vayas, te va a pillar con la notita de amor aquí, ¿eh? Ah, es que se la dejo porque no está. No sé, la vuelvo a poner en el ¿A pupitre. quién se la estás poniendo? ¿A Rem? ¿A quién? Es uno de los alumnos de clase. Entiendo que sí, pero bueno. Voy a pasar lista ahora después. Y ves que se va para la mesa, vuelve a poner los pies. De hecho, es eso. O sea, Chi ha visto todo esto. Chi ha visto que ya ha entrado. Ha visto cómo este señor estaba medio roncando, de repente se ha levantado. Ha echado a caminar hacia donde estaba Hannah y eso, y ha más o menos visto esta conversación. ¿Qué profesor más extraño? A este lo echan. Y la cosa es que es así en la serie, casi. Con lo atravesado que ya lo tenía de base el otro profesor, imagínate. A este lo van a echar por acostarse con una alumna.
No me extrañaría mucho. Pues eso, A ves ver, no porque que... somos mayores de edad, pero yo qué sé. Pues eso, se vuelve a su mesa, se vuelve a poner los pies encima de la mesa. Y ya cuando de esto que estáis todos y aún así suena la campana y se espera otro rato, porque se ha puesto a mirar el móvil, mira y dice, bueno, creo que ya estamos todos, ¿no? Sí, vale. Y se pone a pasar lista. Y luego cuando acaba es como... Puf, ¿y yo ahora qué hago? Si yo tenía la clase preparada para el martes, no para hoy. Bueno, supongo que la clase del martes la puedo dar hoy, porque realmente no he dado la clase el martes. Así que voy a sacar los papeles, un segundo. ¿Ves que empieza a remover cajones? Pues se me han olvidado los papeles, pensé que estaban aquí. Pues me va a tocar improvisar la clase. ¿Sí? ¿Quieres que vaya a buscarlos? Es que no sé si me los he dejado en mi casa o en el aula de profesores. Puedes ir si quieres, ¿eh? ¿Es que dónde está? El aula de profesores, sí. Pues me levanto y salgo de la clase. Vale, ¿qué haces cuando llegas al aula de profesores? Pico y Vale. pregunto que cuál es la mesa del profesor Goyo. Hostia, podría meter una escena maravillosa ahora, pero no lo voy a hacer. Sí, hay muchas cosas que, para no juntarlas todas, ahora, ya lo iré soltando. ¿Ves que de hecho está Sebastián? Te dice, ¿cómo que la mesa del profesor? ¿Cuál es? Es que me ha dicho que podía venir a buscar sus papeles. Que se ha dejado los papeles de la clase. El segundo empezando por la izquierda. Voy hacia la mesa. Que haya foto de tía en bikini. Que... ¿Qué? De Que hecho, sí, ya ves. tú abres el... Lo típico que tiene tres cajoncitos. Abres el primero. Ves un montón de pañuelos arrugados con revistas de chicas en bañador. Dices, igual yo aquí no revuelvo. No, no, no. Abres el segundo, ves un par de gafas de sol, una pedaquita, igual es bebida Joder. energética, Seguramente, sí. y ves papeles varios, pero que son de estos que están así arrugados, en plan, he escrito algo, lo he arrugado y lo he tirado. Y no hay nada más. Ahí no. Y luego hay el tercer cajón. Ese está un poquito más ordenado, y de hecho hay una carpeta como muy colocada que pone apuntes de clase. Estoy por coger las revistas y los apuntes de clase brutales. Es que no sé lo que es, pero no, voy a coger los apuntes de clase. Maravilloso. Vale, cuando llegas a clase, Hanna, tú has visto que mientras que esta muchacha se ha ido por ahí, ha dicho, bueno, pues nada, se ha cogido, se ha sentado precisamente en el pupitre, así de esto que se sientan encima de la mesa de Chi, ya que no está. Dice, bueno, pues nada, me podéis contar alguna cosa si queréis. Oye, que la rubia de aquí te ha mandado una notita, ¿eh? Creo que a ti, así, a ti. Ana siente. El otro se queda como, ay, Dios. Pero... Y este es. ¿Quieres leerla en voz alta? O sea, así ya nos enteramos todos. Ren se te queda Pero mirando profesor, como. sí, pero profesor, si usted ya la ha leído. Ya bueno, pero es que así nos enteramos todos. Ren te mira, en plan de. ¿Qué hago? O sea, de hecho, está con la nota en la mano, en plan de. ¿Qué hago? O sea... Ahora no dice nada. Profesor, los criterios de evaluación de esta asignatura aún no lo ha dicho. No, es que no he dicho nada. Están todos en los papeles y a ver si vuestra compañera los encuentra, si hay suerte. En ese momento dice, hostia, espero que no haya mirado en un cajón. Bueno, no pasa nada. Puedo decir que ese escritorio no es mío. Y en ese momento de este escritorio no es mío, sí, abres la puerta. Escuchas ese... Puedo decir que este escritorio no es mío. Buenas, le entrego los papeles. A que los has encontrado a la primera. Di Sí, me que he sí. abierto los otros dos cajones primero, ¿no? Vamos a empezar. Pues nada, veis que lo saca. De hecho, saca el papelito y dice, bueno, mira, y va leyendo todo. O sea, es como si... Y de hecho, veis que cuando se pone a hablar, habla como muy formal. O sea, y de hecho, hay veces que se para, en Está plan de... leyendo, sí, claro. Está leyendo y de hecho hay veces que se para y dice, ¿qué cojones ha puesto aquí? Bueno,
O sea, es lo típico de que encima creéis que no los ha hecho ni él esos apuntes. Pero él va haciendo así y luego lo típico que os pregunta, bueno, ¿de qué pensáis que va esta clase? No lo sé. La gente tampoco. Bueno, pues mira, no lo sé ni yo, ¿vale? Pero yo os voy a leer lo que tengo aquí, en mis maravillosas notas preparadas, obviamente por mí, ¿eh? Se sienta y se pone. O sea, es que se pasa toda la clase leyendo, mira y dice, bueno, ¿tenéis alguna duda? Y dice, que si la tenéis tampoco me preguntéis, ¿eh? O sea, bueno, me la podéis preguntar, yo me la apunto, me pienso la respuesta y ya la debato conmigo mismo y para el próximo día os la responderé bien. Así que las. Imagino que los papeles sí están bien redactados y se entienden Sí, los claramente. papeles, cuando se pone a leerlos están perfectamente, que ya digo, que él se para alguna vez a leer de. Espérate que no entiendo ni yo mismo lo que estoy diciendo. Eso, y os dice, eso, si tenéis alguna duda, me la dejáis. Si queréis me podéis escribir notitas de amor. Al correo no, que no me entero. Os puedo dar mi teléfono si queréis. Pero es eso, yo así las profundizo y las respondo bien y esas cosas. Necesita profundizar las respuestas, las cosas de amor. Claro, tú piensas que si te respondo en el momento, igual te estoy respondiendo una cosa que no está del todo correcta. Entonces necesito meditar bien la pregunta que me has hecho para poder darte una respuesta apropiada. Entonces, ¿será que sus sentimientos no son claros? ¿Por qué lo dices? Porque si necesita pensarlo mucho. Solo quiero darle la mejor respuesta posible a mis alumnos. Supongo que un sí aún no es una buena respuesta. Y si me haces una pregunta más compleja como ¿cuál es el sentido de la vida? Tú imagínate que me preguntas eso. ¿Y yo cómo quieres que te responda eso? También es verdad. Pues, a que tienes razón. Pues ya está. Pues, bueno, a que tengo razón yo, no tú. Bueno, tú también, pero ya me entiendes. Pues tú imagínate el resto de la clase así. ¿En qué línea va este señor? Así que. Dicho esto, habiendo presentado al profesor que más gracia me hace de todos. Tenéis gimnasia a última hora. Chivas, con tu modelo. Bueno, Chiva con. No, no sé qué ropaita dijo. Pero Hanna entiendo que va con la ropa que pasó, ¿no? Sí. Ella va en faldita de tenis con debajo un culot, unos tenis y De hecho, no me las he descargado. ahora como es entretiempo suele llevar un sujetador de estos deportivos y encima una sudadera muy muy fina. Espérate, si la voy a descargar y la voy a poner para que se vea. Y no he puesto nada porque va con bambas, pantalones cortos deportivos y una camiseta blanca estándar. O sea, va muy outfit deportivo de verdad. Opa. Es lo que usa casi siempre para salir a correr, así que es lo que tiene más ¿Por qué se estándar. ríe de mí? Quiero pasar a otra foto de la señora esta. Ah, Y bueno, me mira, están recojo el aquí. pelo en una coleta al lado larga. Sí, muy mona. Pues es eso. Hanna va con esta ropita. Y cuando dice, ay, mira qué mona, qué cookie voy yo aquí y eso, llega la profesora con estas pintas. Que si bien el primer día, pues dijo, voy de normal porque solo voy a explicar cómo va la clase, pues ya llego un poco más en condiciones. Entonces la gente como que se debate entre mirar a Hanna porque va con faldita corta y entre mirar a la profesora de porque esta señora va así, ¿sabes? Va potente. Sí. Y de hecho es eso, ahora porque es abril y todavía hace un poco de fresco. En junio cambia el atuendo y se pone otras cosas. Entonces. Pues es eso, o sea. Sí, ¿quieres lucirte? A ver si acabas en la enfermería. ¿En serio preguntas eso? Claro que quiero. Es que. Era que un tío 12-6. Creo que tu gimnasia tenía 12-6. Era en torpeza, ¿eh? Vamos. Bueno, es verdad, torpeza. No sé, sí, gimnasia, ya que está. La gimnasia, sí. Me maté. En No. serio, en serio. Es muy divertido esto, ¿eh? No, no, no lo es, no lo es, no lo Que al es. final no tenemos Mira. karaoke porque la niña se rompe la pierna. Yo que he visto a Chi, que sé que es torpe, puedo haber estado intentando hacer deporte al lado de ella y pendiente para que no se haga daño. Podemos intentar eso.
¿Cuánto Es tienes que en ya he tirado, gimnasia? ya he tirado, ¿sabes? Pero no tengo Tampoco. mucho, creo que tengo torpeza Gimnasia. dos. No, gimnasia. Ah, Gimnasia que me gimnasia asusta. dos. Hazme una tirada. No, yo Pero esto tampoco. sobrevivo con mi existencia. De hecho, tú estás así, cerquita de Chi, porque dices, esta niña ya la ha liado en la de clase anterior, me voy a poner cerca porque a ver si se cae, porque no es normal, porque por si acaso, ¿no? Y en esas que os ha mandado a hacer, ha hecho como un circuito así sencillito, tipo el que hizo en la primera clase, pero un poco más como de correr y demás. Y que de una de esas que Chi se pone a correr, de esto que daba una zancada, resbala, de esto que se le abren más las piernas, medio resbala, tú estás al lado, Chi se agarra a ti, porque dice, mierda, 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 que me voy, me resbalo, te agarras a Hannah, medio tiras a Hannah, pero es que Chi cae, se pega un tirón en la pierna porque se ha abierto casi del todo, Hannah ha caído encima, entonces el chichón también se cae encima de Chi. Entonces tenemos a dos en el suelo, una además con la falda levantada enseñando todo el culot porque es lo que hay. Y Chi con una pierna de... me ha abierto un poquito más, me he estirado más de la cuenta. No te has hecho herida ni nada, un poco más allá de un poco rasponazo que te has hecho contra la pista. Pero tienes un bonito tirón en la pierna y a Hannah encima tuya porque la has arrastrado contigo. A ver, yo que imagino que no me he hecho daño, Has caído en me blandito. levanto y le tiendo la mano para ayudarla a levantarse. ¿Estás bien? Te miro casi como no saber si llorar o reír ahora mismo. A lo mejor deberías de comprarte unas deportivas nuevas. Puede que no esté bien el agarre. De hecho, la profesora se te acerca y te dice, ¿estás bien? Pobre. Me voy a la enfermería. ¿Qué te ha pasado? Si quieres, puedo ayudarte yo. Si me puedo levantar, me apoyaré en Hannah y iré hacia la enfermería. ¿La acompaña, profesora? En ese momento que Matsuka sale, puedo acompañarla yo si queréis. Yo, mira, Chi, quien tú prefieras. Matsuka estará bien, Hannah. No es tema de preferencias. De hecho, es que la ves que. Ella tiene muchas ganas de ayudarme. Me espero hasta que llegue Machuca porque está apoyada Sí, en o mí. sea, ella va en cuanto dice que Matsuka va corriendo. Y no la levantan brazos así en plan de eso porque. Porque sacar fuerzas igual no lo lleva. Pero sí, o sea, te Machuca, te lleva, o sea, entiendo, te hermana, arrastra. te entiendo, Sí, hermana. o sea, es que la arrastra, prácticamente en plan de vamos. Y te arrastra. Y llegas a la enfermería. O sea, con un tirón así en Hola. la pierna. Buenas. ¿Cuánto tiempo sin Sí, verme, obviamente el profe? enfermero es. ¿Traes a tu. No, espérate, ¿te traen a ti No. otra vez? No, Chino se está riendo, ¿eh? O sea, está como Yo muy me triste lo ahora mismo. creería, ¿eh? De los nervios del eso, te ríes ya por. O sea, pasa a veces, ¿eh? Sí, es que, bueno, supongo que sí que quería verle o lo que sea al final. Y he decidido romperme las piernas o algo así. ¿Puedes ayudarla a echarse en la camilla? Y tu compañera. Sí, yo soy su compañera, soy Matsuoka, primero. ¿Me puedes llamar un poco? Bueno, Matsuoka, Gogo. Bueno, ¿la ayudo a ponerse en la camilla? Muy buena compañera, la verdad. Es muy Ves que servicial, siempre. prácticamente te tira desde hacia la camilla, te coloca en plan. Eso, y el enfermero se te acerca y te dice: ¿Qué te ha pasado? Estaba corriendo y no lo hice bien. Y me hice la desgarro en la pierna o algo. O sea, realmente te ha dado un tirón. Bueno, me he dado un tiro en la pierna. Vale, pues va a ser un poco incómodo. Porque te ha dado en la zona de la ingle. Entonces, el enfermero, obviamente. ¿Vas con pantalón corto, dijiste? Vale, pues dice: necesito mirar cómo estás. Pues nada, te coge la pierna, Mira abre, todo lo que empieza a tocar quiera. muslo. Te dice: ¿Te duele aquí? Sí, bueno, donde sea le digo que sí. Sí, o sea, pues eso, va subiendo, no llega a tocar nada, pero sí que va tocando distintas zonas. Dice, a ver, te recomendaría que no hicieras nada en un par de días, al menos de deporte, no que te tengas que quedar en la cama, pero deberías ponerte hielo un rato, tengo yo por aquí si quieres. Y si ves que para mañana o así se te inflama más y te sale hematoma, bueno, casi más que venir aquí, además que yo no estoy.
o a la enfermería de la residencia, si estás en la residencia, tal vez deberías ir a un hospital, igual tienes alguna rotura de fibras. No parece, pero bueno, te ha hecho más pruebas y eso te ha... No me voy a poner en plan técnico porque te podría decir todo lo que se puede hacer. No, 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 no hace falta. Es que literal podría decírtelo, pero... Lo sé. Pero te pone a... Eso te pone varias cosas y dice, en principio es eso. O sea, yo aquí te puedo hacer poco, aparte de ponerte un poco de hielo y dejarte que reposes un rato. Se puede quedar Go conmigo, ¿verdad? No quiero estar sola. No quiere volver a clase. Y claro, ya. No, no, bueno, prefiero quedarme con ella por si se marea o le pasa algo. Si necesita que le cambie el hielo, puedo cambiarlo yo. O Sí, me conviene más que esté aquí cerca. sea, tú la ves como muy... Todo el rato mirando. Muchas gracias por quedarte conmigo, de verdad, te lo agradezco. Pues nada, ves que te pone el hielo sin ningún mirar, o sea, te pone un trapito y tal, y el chaval este saca y te lo pone directamente y dices, en este momento que dices, esto está frío, o sea, esa sensación de, no es agradable. Te Ya. dice, eso, déjalo 15 minutos y luego si quieres, si te encuentras mejor, ya te puedes ir. Bueno, miro, igual ya es mejor que nos quedemos aquí hasta el final de las clases, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo que tú no forzaría. Por eso. Vale, vas a descansar, vas a hablar con Go, vas a intentar dormir un rato. Yo me interesa más que Go vaya con el enfermero que otra cosa. O sea, Te haces voy la a ver por dormida. Jenny. Te haces la Sí, dormida sí, y sí, en el sí. momento que tú te duermes. Vale. Pues nada, Hanna, tú acabas la clase con tu compañera en enfermería. Segunda clase de gimnasia, segunda clase. Y pudo haber Ay, sido más pobrecita. bestia y tal, pero es que hay karaoke. No me puedo perder el karaoke. Entonces. A ver, Hannah es muy sencillo lo que hace. Va a ducharse, se pone ya la ropa modelito para la noche de chica Vale. y va a la cafetería a comer algo sencillo para después ir al puesto. Tiene más o menos, empiezan para las 4, acaban las clases a las 3, una hora. Va justita, a lo mejor llega a las 4 y cuarto, porque Vas de tampoco tarda blanco, ¿eh? mucho en ducharse. Vas de blanco, hazme una tirada. Comiendo, ¿no? Sí. ¿De torpeza o de tres dados? Lo que más tengas. Me voy a portar al menos medio bien en ese sentido, o ¡Tres lo que tú quieras dados! tirar. ¡No! ¡Ah, no, no me ¿Comes? he manchado, No, no, no! no, no te manchas, Eso. vas a sacar. No tienes, no, no eres la más fina y refinada comiendo, pero lo típico que igual te cae alguna manchita por allí y dices, y te coges un trapito y te limpias, entonces tienes a todos los No tíos soy en el mirándote. vestido ni en el maquillaje, así que no pasa nada. Por eso, pero ese momento que tú estás comiendo te cae un poco de salsita a todos los tíos mirándote porque estás haciendo así, limpiándote en la zona del escote. Entonces. Llamaría más la atención, sí. Estoy nerviosa, estoy Pero el nerviosa. vestido al menos no te lo has manchado. Bien. O no que tú hayas visto. Por lo menos aparte de delante, tú no te has manchado así nada. Voy de blanco, espero que me lo diga alguien si me mancho, por favor. Sea, ¿tú sabes lo incómodo que es eso si no tienes confianza con alguien? Decir, oye, que estás sucia. Hay veces que te lo piensas en plan de se lo digo, no se lo digo. Pues ¿Qué haces? yo lo digo, porque dice, mira, mejor que lo sepa. A ver, yo me ha pasado, ¿eh? Lo típico de que ves a alguien que tiene algo, te los dices y dices, ya no sé si decírselo, si no decírselo, si Si es algo callarme que o. Es... puede arreglarse, se dice. Yo a mí como persona es algo que es como muy incómodo. A no ser que tenga como Sí, mucha seguro, sí. confianza que dices, oye, límpiate los dientes. Y se lo dices así, oye, que está sucio. Si es alguien que acabas de conocer y tal, te cortas un poco a veces. Yo depende, si es que tiene algo entre los dientes. ¡Ay, mira! Tiene ahí, quítatelo. No pasa nada. Si es que le huele la aleta, pues dice, no, no debe decir, te huele el sobaco. Es verdad, me encanta porque a vos cambié la esta, pero a vosotros los modelitos que los he sacado no los puse. Os Ya, dejé, yo os los estaba dejé. viendo, los estaba viendo en el directo. Os he dejado con Goyo. Es más interesante realmente. Y Hoy se me vengo ya. tengo fotos muy interesantes de ese señor. Yo ahí lo dejo, así de, como fotos desbloqueables. No, no, sí, está visto que el señor tiene pinta de facilona. Así, en femenino, además. Sí. De facilona en femenino. Persona facilona. A ver, este voy a cerrarlo. Pues nada, vas al puesto y demás. Y te ves allí a Banry. Yo me encanta ese momento de achi. Que se quede en enfermería, ¿qué más da? Pues te vas Vale, voy a eso. escribir un mensajito. ¿Estás mejor? ¿Necesitas ayuda? Sí, te voy a decir que está bien. Que solo necesitaba descansar un poco y ya está.
Vale, pues nada, pues eso, responde eso. Tú llegas al puesto, notas cómo Banri se queda como... Hola. Hola. ¿No tienes frío? No. Lleva una chaquetita, ¿eh? Lleva una Una chaquetita. torerita por encima, una rebequita. Una chaquetita. Todo el escote al aire, pero lleva una chaquetita. Es que estoy por hacer muy de madre, decir, ponte algo para el cuello que vas a coger frío. Vale, bueno, ¿te vas a quedar mucho rato? Dijiste que te tenías que ir primero, ¿no? Sí, pero un par de horas sí puedo estar aquí y ayudaros. Bien, vale, ten cuidado, no vayas a mancharte. No me he manchado, ¿no? ¿Ves que, o sea, mira, no mira, es como, bueno, creo que no. Si me mancho, dímelo, porfa. Y escuchas una voz que dice, no te preocupes, ya te digo yo si te manchas. Aunque estás guapísima, así que no pasa nada. ¿De dónde viene esa voz? De detrás justo, es tuyo. ¿Quién eres? ¿Quién va a ser? O sea, ¿qué tal, corderita? Es Ren. Oh, muchas gracias, muy amable. ¿Tenéis fiesta y no me habéis invitado? Al final no me has... Sí, hoy es noche de chicas de clase, pero te quería preguntar, al final no me has contestado. ¿Cuándo quedamos este fin de semana? Oh, sí, es que en clase, bueno, ya ves lo que ha pasado en clase, ha sido un poco comedia. Yo tengo todo el fin de semana libre, así que si queréis puedo reservar el estudio para el sábado de tarde. ¿El estudio? ¿Dónde está el estudio? Es aquí en el pueblo. Vale, yo por mí genial. Mira, Bandri. Ves como que él se queda así cortado y demás, porque aparte él, según se ha acercado, luego te ha cogido la cintura y se ha quedado así enganchado. Eso. Sí, vale, el sábado de tarde me lo apunto. Genial, pues vamos a seguir con el club, quedamos en eso. ¿Ves que Rente mira y dice, o sea, que habéis invitado a todas las chicas de clase? Y lo ha organizado Chi. A las chicas. Bien, bien, bien. Y según dice eso, coge y sale y bueno, sale. Se va hacia su puesto. Ana, en todo este rato, porque a ella le da mucha vergüenza en realidad hablar con él, aunque él está deseando hacerlo. Sobre todo siga ella repartiendo panfletos porque no sabe hacer otra cosa. Y le quiere preguntar qué estudia en un hueco. A ¿Qué Banri, ¿se lo estudias? habías preguntado ya? ¿No? ¿O me lo vuelvo a inventar? ¿No te Ay, dijo, bueno, que espérate. económicas, me parece? Que tenía la empresa, ¿No me una dijo oso. qué fotografía puede Fotografía. ser? O sea, algo de fotografía me parece que ¿También era, algo sí. de fotografía? Ese me ha olvidado Y a si mí no, no porque pasa soy nada. cutre. Por leyes mágicas está estudiando fotografía. Así que apúntatelo porque si no te acuerdas tú, o no me acuerdo Está yo. apuntado, está apuntado. ¿Está en qué curso? En segundo. Segundo, vale. De hecho, Ella no le pregunta más fue porque el ya que la... abrió el club de fotografía el año pasado. Ya no le pregunta más cosas porque está muy preguntona Y porque y no tienes a quiere muchos escuchar. tíos mirando para otra parte y muy pendientes de los folletos. Sobre todo los folletos que tú estás, que están. Lo típico que vas con el papelito así, entonces. Sí. Están más pendientes de lo que hay detrás del folleto, que del papelito en sí, pero. Yo quiero que enseñe el vestido, porque es que el vestido es impresionante. Yo quiero que se Hombre, vea ese iba a vestido. esperar. Verá, os voy a mover a página de modelitos varios. Sí, hay página de modelitos varios. Y vamos a ir cargando cosas. Y. Y mi ¡Upa! relicario, que se ve mi Sí. relicario. Bueno, creo que ya sabes. Creo que se ha visto Sí. entero porque se ha vuelto a quedar en vez de en. En vez de en página como meterse en Roll20, se ha quedado en página aparte. Entonces, El se vestido ha. se llama Aquí estoy yo. Aquí estoy yo y estas dos. Sí, mira, el colgante se vio un grande en un momento. Pues eso, imaginaros ese colgante justo así, entre medias de eso. Así, bueno.
Ahí entre medias. O sea. Justo queda a la altura de las boobies, por eso no Ahí se le suele justo ver nunca. sí, ahí en esa altura. Entonces, claro, la gente claramente te está mirando el colgante. Sí. Es Es que es muy bonito. un colgante muy bonito, claramente. Pero roto. Vamos a ir dejándolo por una esquina porque luego habrá que ir poniendo más. Entonces. Yo, claro, sí, por supuesto. No, y sí, y todos, y todo el resto. O sea, que tengo preparado para todo el mundo aquí. Pues yo, salvo saber si él se me acerca a decirme algo, no, no hago nada más. No, él, o sea, está muy cortado, no sabe ni para dónde mirar. Es que lo notas que cada vez que te miras como. Sí, bueno, pa entonces. Piensa, ella lo achaca que lo mismo está incómodo porque la noche anterior le dio la buena noche. Totalmente es por eso. Entonces se acerca cuando ya es un poco decidirse para las 6, más o menos, para tener tiempo a hacer todo lo que quiere hacer y le dice: bueno, yo quiero que sepas que tengo muchas ganas de verte mañana. Sí, ah, yo también. ¿Vas a ir con algo así parecido? No, no, mira, he pensado en ponerme esto y le enseña la foto del otro. Vale, bien, sí. Iré pensando en lo que podemos hacer. Igualmente yo he pensado que bueno, que sí, que me haré algunas fotos con Ren, pero a mí lo que me importa es ver cómo haces tú la sesión, yo quiero aprender de ti. Así que él sea el protagonista, claro. Sí, claro, Y yo me solo centro en... podemos hablar con él. Se lo dije. Bien, nos vemos mañana entonces. Pásalo bien. Me da un poco de pena irme, pero me tengo que ir. Hasta luego. Asiente. Mientras tanto. Y me despido del otro miembro del club, ¿eh? El otro es Adiós. como. Señor sin nombre, adiós. Tú en todo este rato. Según han acabado las clases y demás, escuchas el timbrecito y eso. Escuchas la voz de Matsuka muy entretenida hablando con el enfermero. Médico, enfermero. Bueno, para ti sigue siendo enfermero, o sea. ¿Qué haces? Porque, o sea, tú sí que, a ver, al final un tirón te sigue molestando. Pero bueno, o sea, Ya. ya. Yo cuando suena la hora, bueno, de hecho ni siquiera cuando suena. O sea, yo aunque me haya hecho la dormida, he estado despierta todo el rato. La está escuchando que le pregunta que cuántos años tiene, que tal. O sea, le ha hecho un interrogatorio, pero de los guapos. Y el chaval, como encima es como muy educado, se lo ha ido respondiendo y algunas cosas sí que has escuchado, bueno, es que eso creo que no te interesa demasiado. O sea, intenta ser como formal a lo que ve un poco más normal, se lo responde a lo que dice, ¿y yo por qué te tengo que decir si estoy casado? ¿Sabes? Entonces eso. Pues cuando sea la hora, me levanto, aunque me duela un poco al principio, me pongo las zapatillas y me acerco hacia donde están ellos. Luego te dejo que tengo que ir a hacer cosas al club, ¿vale? No, yo me Entonces. voy contigo si te tengo que ayudar. No vas Ah, a ir sí, es así. verdad, que necesito tu ayuda, es verdad. Bueno, pues eso, que si alguna amiga se hace daño, la traigo yo si quieres. El próximo día, cuando pase la niña, ya vendremos. Y dice, de hecho, sí, a este paso voy a saber cuándo tenéis todas las clases de gimnasia. Bueno, de O de cocina. gimnasia o de cocina con tu compañera, sí. Y de Bueno, hecho. así tenemos que Pues, justificar dentro de 6 meses, nuestro. porque todas las partes de enfermería son del primero A. Sí, de hecho. Bueno, no, Kanako solo había ido a acompañar a. De eso, digo yo. ¿Por qué había ido también a? No, para acompañar a. O preguntar por ti el primer día, digo yo, que había ido a la enfermería también. Digo, bueno, sí, casi todos los de primero A. Bien. Cuando Pues. salimos, muchas gracias por acompañarme, Go. Tu ayuda ha sido imprescindible. Creo que está soltero. Ha evadido la pregunta, pero se ha puesto nervioso. Eso, creo que está soltero. Eso es a tu favor. Además, no tiene ni anillo, ni marca, ni nada de eso. Bueno, a ver, que puede tener novia. Pero si no, no se habría puesto nervioso, ¿no? Me habría dicho que sí que tiene novia y ya está. No me habría intentado evadir la pregunta. Yo creo que sí. Tiene pinta de soltero. Y además, que bueno, son 8 años más. Tampoco es tanto. Antes se llevaba más años. Mis padres se llevan más, así que está todo bien. Bueno, si te vuelves a hacer daño, puedo venir contigo, ¿eh? Te lo agradezco.
Es muy solicitada a la hora de ayudar a la gente, eso está muy bien. De hecho, te da un abrazo y dice, gracias por dejarme venir contigo. Qué menos. Bueno, pues ella, a ver, ella va cargando contigo. O sea, no, no es esto de, ahora ya está, me voy a mi bola. Ya, Entonces, ya, ya, ya. ella te ayuda a ir donde quieras. Mi idea, ya te digo, es ir a clase y buscar a Mimi para ir hacia el club de tiro. Vale. Pues nada, tú cuando vas a clase, te recuerdo que has ido a gimnasia. Vas Bueno, entonces a dónde vas. a buscar las cosas de gimnasia para cambiarnos y buscar a Vale, Mimi, lo además que dijiste sea. que había salido un poquito antes de la hora. Vale, tú ves cómo están todavía acabando de hacer la clase. Y de la que estás llegando suena el sonido del final de clase. Y ves que todo el mundo se. Eso. A ver si sí que hay alguno que se te. Casi todas las chicas se te van a acercar a preguntarte qué tal estás. Menos Hannah, que está muy Bueno, ocupada en irse corriendo a cambiarse de ropa. No vaya a ser. Entonces. estoy Hombre, bien, si ha creo venido que justo cuando acaba la clase, le pregunto brevemente, ¿qué te ha dicho que te has hecho? nada, creo que podré sobrevivir. Y si mañana estoy mal, tengo que ir al hospital a ver si me amputan la pierna o algo. Pero eso es terrible. Bueno, igual no. O sea, igual hay suerte y no. Pero ¿qué es lo que te ha ocurrido? Bueno, estaba a tu lado, ya lo has visto, tampoco. Pero ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Te has resbalado? No sé, simplemente ha pasado. ¿Es una herida? ¿Qué? Muy bien, no te preocupes, simplemente necesitaba. He tropezado y ya está. Vale. No es nada grave, estaré bien para la noche. Espero. Seguro. Y se va corriendo. Bueno, corriendo no, se va a paso ligero. Tú que puedes. Se lo echan cara encima. Mira, ya puede correr. Después de esto, pues ya te digo, me cambiaré. Si encuentro a Mimi, me la llevaré al club de tiro y Vale. Dame un segundito. ti, creo que te tiro. Sí, no, es que voy a hacer la tirada de esta mujer para ver si entra en el club o la mandan a la porra. ¡Vamos, Mimi! Yo. Bueno, que si tiene que pifiar a alguien, que pifie Mimi. Sí, que pifie conmigo al Opa. lado, ya verás. Ya verás lo ¡Ah! que Que significa. no encuentro dónde está aquí. Bueno, si es una pifia, le daría a la presidenta. No, no, no. La presidenta, que me dé a mí Y no, ya. no digáis nada, ¿vale? Sí, uy, casualmente, uy, vaya, he tirado dados que no son, vaya, oh, que, oh, vaya. Vale, pues nada, ves que sí que se pone desde la distancia donde se debería tirar de verdad, no a 3 metros donde os pusieron a vosotros, y ves que no le da la diana, pero la deja justito, de hecho no la clava en la diana, la clava en el palo de los soportes de la diana. Entonces, claro, Yo, si estoy a su lado, le digo, bueno, yo le di a Diana, no pasa nada. Sé que he disparado desde otra distancia, ¿eh? O sea, solo es en coña, ¿no? Hombre, a ver. Y la presidenta, hecho, cuando dice yo le di a la Diana, te mira así como. O Me sea, río. es que hace eso de. Ya, bueno. Bueno, no está nada mal. Supongo que además, teniendo en cuenta que has tirado desde la distancia que se debería tirar y no con cierta ayuda, Oye, supongo yo que no está disparé mal. donde me dijisteis. Sí, bueno. De hecho, es eso. O sea, es que tú has visto que la presidenta le fue a dar el arco y tal. Y cuando le iba a decir a la distancia, ella ya se colocó. O sea, sin esperar a que le dijeran ponte más cerca, ella se colocó y tiró directamente. Y dice, bueno, sí, a ver, entonces supongo que. Sí, si ya sabes lo básico, te puedes pasar así de vez en cuando cuando puedas. Y dice, bueno, aún así me tienes que rellenar la ficha y demás. No sé, y hacer todos los papeleos igual para saber que aunque no esté en el club, eso, está de juntada, digamos. Yo me acerco a Mimi y le digo, puedes llamarme Senpai si quieres, cuando estemos aquí. No te voy a llamar senpai. Lo entiendo.
De hecho, te mira, mira a la presidenta y dice, ¿puedes tirar yo desde aquí? Ya La está, presidenta te mira venga, hombre. como, si quiere, te pasa el arco. ¿Qué tiene yo? Sí. Ah, bueno, sí, claro. ¿Qué tiro? Vamos, Con chi, torpeza. impresiona a tu crush. Un éxito. Oye, con lo que estoy, un éxito es casi una Con lo que es un maravilla. éxito, a ver, no la tiras ni hacia arriba, ni hacia atrás, ni hacia nada. No llega la diana, pero al menos sale y se clava en el suelo. O sea, te ha faltado Bueno, fuerza. lo he hecho bastante bien dentro de lo que cabe. Además, presidente, tengo que decir que estaba herida, porque en el gimnasio me he herido, así que eso juega en mi contra. De hecho, es que Mimi dice, Y sí, está se cayó apuntando. corriendo. Oye. ¿Qué? ¿Te caíste corriendo? O sea, resbalaste en la pista y te llevaste de masajana por delante. Presidenta, estoy en contra de que esta muchacha sea en el club. La presidenta te mira y dice, es un poco tarde ya para eso. Mierda. Bueno, tendremos que aguantar entonces. Estás a salvo, Mimi. De eso que veis otro chaval que tú no habías visto en ningún momento. Que se acerca ahí, coge un arco, se pone a su bola, como si supiera y demás. Y bueno, tengo que hacer dos tiras. Es que me da mucha pereza ahora escribir, entonces voy a hacer Joder. directamente. Uy. Ves que. De hecho, él hace lo mismo que un poco que Mimi y dice: esta cosa está mal. O sea, se queja de que el arco está mal. ¿Verdad? ¿Es culpa Pero del arco? él ha cogido ¿Es otro, ¿eh? No posible? el que has cogido tú. Da igual. O sea, yo acepto su excusa como mía y ya está. Era el arco lo que estaba mal, no era yo. Claramente. De hecho, No, yo... el chaval. ¿Con qué nombre? Ah, vale. No sé ni con qué nombre le tengo a este tío puesto. ¿Ves que es? Hay alguna que esté un poco decente que pueda poner. Bueno, lo voy a poner en el de delitos varios, luego ya le quito, porque este señor no pinta nada aquí. Pero para que Hola, le veáis, ¿vale? modelitos. Oh, qué misterioso. Este tío, eso que además así con camiseta se ha puesto a tirar con el arco. No lo había visto en ningún momento, ¿no? No. Y la presidenta no le ha dicho nada ni No le ha nada, ¿no? dicho En nada. plan... De hecho, ves que en el brazo lleva una bandita con el logo de la universidad. Que lleva la camisa blanca y lleva como una banda roja en eso que pone el logotipo de la universidad. Ahora que lo pienso, presidenta, tengo una pregunta. ¿Tengo que comprarme un kimono de esto? No es necesario. De momento no sé cuántos fondos vamos a tener, pero en principio te lo podríamos comprar con los fondos del club. Si no puedo coserme uno, si hace falta. ¿Sabes acaso cómo se hacen? Bueno, supongo que puedo encontrar los patrones y puedo conseguir los patrones, ¿no? Supongo que sí, pero si te los vamos a dar aquí. Bueno, digo que en caso de que no haya fondos suficientes. Sí, por eso no te preocupes, ya me encargo yo. Supongo que para la semana que viene ya nos dirán cuánto presupuesto tenemos. Mira. Mira, Mimi, si quieres también te puedo hacer uno para ti, si hace falta. Ella te mira. Solo voy a venir de vez en cuando de ayudante. Bueno, pero tú ya sabes que tenemos negocios entre manos, así que tengo que tratarte bien. La presidenta os mira como negocio. Es como, Uy. bueno, vale. Ya lo verás, presidenta. Un día de esto te lo contaré todo. Te contaré la verdad que hay detrás de todos esos negocios. Bueno, vale, supongo. No me voy a quedar mucho más por el club. O sea, una vez que pase No, no, esto, de le hecho, diré a ella la... cuando eso dice, bueno, yo me voy a ir a preparar cosas. ¿La presidenta o Mimi? Mimi. ¿Pero se va para casa o se va de aquí? Hombre, se ha dicho que se va a preparar cosas. ¿Entiendes que será que se va para su casa?
No, no lo sé. Vale, pues entonces le digo a la presidenta, me tengo que ir yo también. Hoy no puedo seguir porque aparte me duele un poco la pierna. Es verdad que Escuchas me... una voz detrás que te dice: no hemos empezado ni con el club y ya te estás poniendo excusas. Es la chica esta. La morena. Bueno, igual yo, cuando aprendas a aceptar a la Diana, puedes preguntar a los demás lo que hacen. Mientras tanto, no sé. Ves que se estira, coge el arco. Y le da en el bordecito de abajo, desde la distancia máxima, y dice: al menos yo desde esta distancia no la clavo en la hierba. Tengo algo más de fuerza que tú. Veo que estás muy pendiente de mí, de lo que hago y lo que no hago, ¿eh? Bueno, eres una miembro más del club, ¿no? Sí, una miembro más, como tú. Ya. Pues nada, te puedes ir si quieres. Ya me quedo yo cuidando a la presidenta, no pasa nada. Bien, cuídala bien. Me acerco a la presidenta. Nos vemos pronto. Sí, ya vamos hablando. Me voy hacia la... ¿Mimi todavía está por ahí o se ha apartado ya? Mimi ha ido caminando. Pues voy corriendo. Bueno, voy a acelerar el paso hacia Mimi o le envío un mensaje de que me espere un segundo. Y voy a pasar por la residencia a coger la ropa y y me voy con ella, si me deja. Vale. O sea, ella, de hecho, ves que estaba mandando un mensaje. Y dice: ¿vienes ya entonces o...? Si me dejas que pase por la residencia, coger la ropa, voy. Sí, puedo avisar si quieres. Me iban a venir a buscar en coche. Qué genial es eso. Pues sí. Pues nada, pues Sí, ella rápido. va, te acompaña un poco Cojo. hacia la residencia y... Cojo mi ropa para la noche, me la guardo en una mochilita y luego me voy con ella. Vale, dame un segundito. ¿Cuántas sois? 8, 7, 5. A ver, voy a cambiar un segundo aquí a la clase. Vamos, yo lo siento, Goyo, pero te tengo que quitar. Molestas. Ahí, 1, 2. Vale. Bueno, pues justo no hay. En fin. De eso que tú ves que según sales de la residencia, se os cruza Kevin por el camino de la que estáis saliendo para afuera. Y dice: ¿os vais ya? ¿Puedo ir con vosotras? Bueno, no sé si vais en autobús o en qué. Miro a Mimi. Mimi te mira y le dice: bueno, a ver, íbamos a ir en coche, pero si quieres te podemos acercar a algún sitio. Y dice: bueno, es que yo vivo aquí. Y saca el móvil. Aquí. Y le enseña. Y dice: bueno, nos pilla más o menos de paso. Podemos desviarnos un poco, no creo que le importe, y te dejamos en casa si quieres. Vale. Vamos a ver tu casa, Kevin. ¿Quieres entrar a mi casa? Sí, pero hoy no. Bueno, a ver, que tampoco es nada especial, que vivo en un piso normal. Que estoy con mis Bueno, padres, tampoco... pero si es por ver tu casa nada más, no importa lo pequeño o grande que sea. Y Mimi dice: bueno, vamos a pasar por delante. Así que supongo que la verás aunque sea desde el coche. Eso. Que cuando Otro dice día me coche, invitas. aparece una... No es limusina de estas gigantescas, ¿vale? Pero sí que es un coche que igual entran 6 o 7 personas tranquilamente en la parte de atrás. Pues ya es un coche grande, de verdad. A ver, hay limusinas de estas que son de las de cómo Sí, sí, giran sí. esta cosa que parece un autobús. Esta es más chiquitita. O sea, Estoy entráis planteándome cambiar siete, pero porque la vida sois... rica de verdad. Solo te digo que si me caso con el primogénito será suyo, lo mío y lo suyo. Hacéis ahí suma de fortunas. Pues nada, pues se sube, aquí se queda como...
Sí, no, yo también me quedo como... Es como que no me había subido nunca en un sitio de estos. Pues nada, subís. ¿Tú que te llevas a su casa directamente o vas a pasar a comprar algo por el camino? Yo sí me deja con... O sea, si me deja con a Kevin, igual me vale para pararme a comprar algo Sí, más o todavía. menos, a ver, no está. Es un pueblo de lo que te digo, de los que en 15 minutos más o menos recorren todo, entonces. Pues en realidad sí, pararé con a Kevin. O sea, ya no por subir a su casa, sino por parar a comprar algo, ¿sabes? Vale, pues se lo dices, os deja en casa de Kevin y demás. Y ella dice, bueno, pues yo voy a casa entonces a preparar cosas. Vale, miro por los alrededores, te espero en algún supermercado cercano. Y cuando estés, entramos a comprar si quieres. Podéis, si quieres, ir a comprar. Yo me cambio de ropa y voy. Sí, bueno, por eso era por comprar juntas, pero bueno, podemos comprar por turnos. Nada, yo voy al supermercado, compraré algo de alcohol, compraré un par de botellas de alcohol y unas cuantas bolsas de patatas o algún tipo de lo que sea para comer. Vale. Mientras tanto, Hanna, ¿qué ha estado haciendo? Primero ha ido a la farmacia directa. Vale. Disculpe, ¿podría darme crema para quemaduras de rosa mosqueta? Me han dicho que es la mejor para quemaduras antiguas que pican. Sí, claro. Ves que coge, te da, pues eso, es, de hecho es un tarrito, pues mira, como este. Similar, güey. Algo se ha caído. Creo que, ay, se me ha caído un dado. Bueno, no pasa nada. De este estilo, ¿vale? De formato, pero en vez de así en rosa, con lo de la rosa mosqueta encima. Vale. Y le dice, y bueno, una compañera de clase se está cayendo mucho cuando hacemos educación física. ¿Alguna vitamina o algo para que le dé? No sé, es que quiero ayudarla y no sé cómo. A ver, si Suplemento. quieres, tenemos... Te coge y te mira, tenemos esto. Te da un tubito así y dice, bueno, tienes multivitaminas. Esto se disuelve en agua, son 20 comprimidos. Deme uno de esos, por favor. Vale, pues ves que te pone lo de las quemaduras, te pone tal, te cobra. Y para prevenir ponerse enfermo, alguna cosa. Este te puede servir también. No deja de ser un Pues multivitaminas que te sube las defensas y te mejora un poco todo en deme otro, general. por favor. Deme otro. Vale, pues ves que coge y te mete los dos tubitos. Te mete los dos tubitos en la bolsa. Sí, hola, ¿qué tal? Tomo vitaminas. O sea, Lo pago y hola, ¿qué pienso, tal? espero que a mi padre no le moleste que me ha gastado X monedas en la No, es farmacia. como, Fue algo muy raro. hola, ¿qué tal, Lidl? Patrocíname, mándame vitaminas. O sea, Te queremos, Lidl. entre eso y las cervezas, si es que desde luego. Pues nada, una vez que sales de la farmacia... Voy al supermercado a comprar dos botellas de buen vino y a la pastelería a comprar una tarta. Vale, tú además estuviste un par de horas, o sea que no coincides del todo con... Vale, pues vas comprando las cosas. Digamos que salís a las 4 y algo, pueden ser las 6:30, sobre las 7 cuando acabas de comprar. Chi acaba antes porque Chi salió, o sea, se entretuvo media hora, tres cuartos como mucho donde el club, entonces es primero. Así que Chi, tú estás comprando. Ves que, bueno, que a Kevin te preguntó en cierto momento que dónde estabas, por si era el supermercado que estaba ahí al lado o te habías ido a otro. Aquí está al lado, que si no me pierdo. Y la ves que entra con una bolsa de deporte y con este vestido. Bonito. Y entra así, eso, y debajo una bolsa de deporte. Bueno. Wow, está guapísima. Gracias, era un poco lo que tenía, más así, más a mano. Sí, está genial. Miro la bolsa de deportes, en plan, no sé muy bien qué vas a hacer, pero ok. Si ve que la mira, dice, me he cogido el pijama, es que no sé hasta qué hora o si vamos a quedarnos o no, o qué vamos a hacer. Eso no es muy buena idea, la verdad. Yo no he sido tan previsora. Pero Bueno, en a realidad ver, había pensado cogerlo, pero... que me he cogido el pijama y el neceser y todas esas cosas y pastillas para dolor de cabeza, pastillas por si nos quedamos afónicas y unas cuantas pastillas más. A Kevin tiene más o menos mi misma talla, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Podrías dejarme un pijama?
Sí, claro. ¿Quieres de pantalón largo o corto? O... Largo mejor. Vale. Ves que saca la cartera, te la da y dice, toma, compra si quieres un, no sé. ¿Tú bebes alcohol? He comprado por si acaso. No bebo mucho, pero de vez en cuando. Es que a mí tampoco. ¿Habrá alguna de estas que sean con un poquito de alcohol? De las que son de limón, ¿me compras 6 latas de las que son de limón? Pues eso, ella te deja la cartera así en plan de, toma, tú paga. Confía en mí, no, no voy a hacer nada raro, si es que Y tampoco. se va con la mochila al hombro. Se va con la bolsa de deporte al hombro. A ver, si la veo eso, le digo que me la deje, que la Sea, guardo en una ella cajita está, en la te ha aquí. dejado esto y se ha salido, iba a salir corriendo. O sea. Quita, 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 Ah, quita, quita. ¿qué? Me acerco, le quito la bolsa. Yo la guardo. No hace Ah, falta que vayas cargada. pero luego voy a tener que traer otra bolsa con lo tuyo. Bueno, solo es un pijama, una bolsita pequeña es suficiente. Bueno, vale. Vengo ahora. Y ves que sale corriendo. Te das cuenta de que debajo del vestido lleva unos pantaloncitos cortos. Porque de eso que corre se lee un poco de viento y Sí, demás, sí, lleva sí. unos pantaloncitos cortos. Y sale corriendo. Tú compras las cervezas con limón. Sí. Y entiendo que esperas en el. En esto. Y mi dinero, aparte, compró algo más, algún pica pica más de lo que había comprado ya anteriormente, pero bueno, eso ya no digo nada, simplemente lo hago, ¿vale? Vale. Pues ves que. A ver. Mi Tiki, tarta puede ser de estas típicas japonesas enteras blancas de fresa. Yo quiero una torta de fresa. pues una de estas, Sí. por ejemplo. Me hace feliz. Vale, pues tú ves que mientras que estás acabando de comprar y estás esperando. Uy, que me voy a donde no es. Mientras estás esperando a Kevin, llega una nena super cookie, super mona que conoces, que no va con katana esta vez. Con paraguas de katana. Y lo mismo, lleva una mochilita y va con un Oh. vestido que vamos, de estos que flotan súper vaporosos, que dices, entre lo chiquitita que es, lo mona y el vestidito así, dices, se te parece un hada esta niña, o sea, es más cookie. Pues le digo, wow, Jano, estás impresionante. Gracias, no sabía qué ponerme, no será demasiado corto. Estás perfecta, para nada. Yo te veo genial. ¿Ves que se echa la mano así como, bueno, yo estoy un poco rara? Pues yo te veo guapísima. ¿Sabes qué? Hace el gesto de llevarse la mano a donde normalmente lleva el paraguas. Entonces, como. Pero hace así, se lleva la mano al bolso que ya tiene en otro lado. En plan de, bueno, pues ya que no tengo uno, me agarro el bolso. ¿Ves que lleva también ¿Vives? un bolso un poquitín grande? ¿Vives cerca de Akebi, por lo visto? Bueno, realmente vivo a un par de calles de aquí. Pues Akebi vive aquí al lado también. Esta bolsa es suya, de hecho. Bueno, ¿qué habéis comprado para no comprar lo mismo? Le enseño la bolsa con todo lo que había comprado yo, más todo lo que he comprado de Akebi. Vale, o sea, que cervezas varias y demás. ¿Has Yo he comprado algo comprado, de alcohol un poco más fuerte? sí, yo he comprado un par de botellas de licor. Dice, ¿esto no será demasiado para que lo hayas comprado tú sola? Me lo han vendido, así que entiendo que no. A ver, no quiero decir que. Pero que es. Que podíamos haber repartido los gastos. Ah, bueno, he conseguido trabajo, así que puedo permitirme este lujo esta vez. Bueno, aún así, voy a comprar un par de cosas, ¿vale? Claro. Y ves que entra. Y de la que llega. O sea, ella está acabando de entrar a la tienda cuando llega Kevin así como corriendo, en plan de. Ya está, con una bolsa de las de la compra y dice: toma. ¿Te importa si lo pongo dentro de la otra? No. Pues lo pongo y me la echo al hombro. Le doy las bolsas de la una de las bolsas de la compra. Esperamos al canal que está aquí dentro y nos vamos, ¿vale? Ah, vale, te iba a decir que si nos íbamos, pero vale, sí. Bueno, no, no creo que tarde mucho. O sea, quiere decir, acaba de entrar a comprar. Como que la podré señalar prácticamente. Vale, pues ves que cuando Kanao sale con una bolsa así un poco grande y según se acerca. Ah, hola Kevin. Os enseña. Ha comprado varios de estos de donuts rosas y No. uno de licor de fresa. O sea, esto es súper empalagoso de fresa y demás. Y un mogollón de donuts de los rosas. Para compartir, para acompañar los donuts, espero lo mejor. Sí. Todo rosa. Le Y. va a juego, desde luego. ¿Estamos esperando a alguien más? ¿O... No, vamos al bus o a caminar o lo que toque, no sé. Vale, es que a Kevin saca el móvil.
mete la ubicación y dice, estamos caminando a 25 minutos. Bueno, esto hay veces que se equivoca. Y ese momento en el que mira a Kanao y dice, uy, bueno, es chiquitita, igual camina más despacio y dice, bueno, 25 minutos más o menos. Pues vamos, caminando. Sí, ¿Te porque al pueden fin. caminando, entiendo o no? Sí. O sea, a ver, al final la parada del bus os deja, en vez de a 25 minutos caminando, igual a 15. O sea, entonces es como coger una parada y bajarse una parada o dos más allá. O sea. Te lo pregunto por si no estoy muy jodida de la lesión de esta mañana, que entiendo que A ver, es no, así molesto. O que... sea, si te ha pasado a ti que te haya dado un tirón en la zona de la ingle de la Sí. pierna, sabes que es molesto, pero hombre, no estás coja, ¿sabes? Pues ya está, entonces, tardaremos en vez de 25 minutos, igual tardamos media hora. Sí, bueno. A ver, que aún Ya así está. cuando queráis llegar igual son las 7, ¿sabes? 7, 7 y Ajá. cuarto, que tampoco es tan tarde. Pues Pues nada. entonces nada, la paré caminando y ya está, sin más. Pues llegáis al sitio donde en teoría tenéis que llegar. Te das cuenta que cuando tú te acercas, vais saliendo del pueblo y estáis 10 minutinos caminando así como por un sendero. O sea, que es lo suficiente, como se notan ruedas de neumático. Pero es ese momento en el que tú llegas y dices, verja medio abierta, pero una verja, pasas la verja. Y la típica mansión, ¿no? De estas gigantescas, pero casita Aquí. curiosa de campo, bien. Pues una cosa así. Y las otras dos Wow. están diciendo en plan de nos hemos equivocado, esto es aquí, esto es como. Bueno, a ver, tiene un coche propio que le trae a cada clase. Me podía imaginar algo así, pero igual es hasta más de lo que imaginaba. Bueno, entonces vamos, ¿no? Ves que a Kevin manda por el chat. Oye, estamos llegando varias ya. ¿Nos abres, picamos, qué hacemos? Yo le pongo mi ayuda. Por el chat ¿Qué también va? del grupo, ¿no? Sí. Ana está en la verja a las 8 menos 10 menos 5 porque para ella la puntualidad es importante. Llegar demasiado pronto puede ser una molestia para el anfitrión. Vale, pues tú imagínate estas que han llegado 3/4 de hora primero. Pues nada, a vosotras Mime os abre. Y veis que, de hecho, a ver, es que estoy calculando cuántas me quedan, porque yo tampoco me queda. Me queda Mahiru, Ringo y Go, después de Hana y vosotras. Para que me haga yo una esa de cuánta tengo que sacar. ¿Veis que Mimi os abre tal cual? Os la voy a poner en la foto. Me parece maravilloso. Aparece así, tal cual, en la puerta. Además, cuando habéis dicho que eso, os dice voy. Y os abre ella la puerta, así. De hecho, os No abre llevo el cuando estáis micrófono todavía. to No, todavía, ¿no? el micrófono todavía no lo lleva, ¿no? Vale. Pero la ropa va tal cual así. Wow, estás fantástica. Ah, vosotras venís como muy elegantes, ¿no? Yo no. De hecho, voy a sacarte. Todavía, porque lleva la ropa Ah, que bueno, no es te has verdad que no te cambiado. has Sí, cambiado. sí, sí. Vale, no, No entonces he no saco cambiado la todavía. ropa todavía. Sois las primeras en llegar. Podéis pasar si queréis. Sí, quería, ya dije, quería llegar un poco pronto para echarte una mano con lo que fuese, pero al final, pues bueno. Vale, pues nada, ves que pasáis. Las otras, bueno, os quedáis todas un poco como, hola, ¿qué es esto? Porque veis que os va a llevar al sótano. Dice, bueno, si necesitáis y demás, hay un baño aquí, y luego os baja como para abajo. Y es el típico salón gigantesco, medio insonorizado, que tiene billar, que tiene dardos, que tiene una pantalla gigante de esto con sofás. O sea, ves esa cosa de que yo quiero uno de esos. O sea, que sé. Sótano de juegos en general. O sea, tiene hasta un minibar. Madre Una mía, barra de genial. minibar, esos dardos, el billar, pantalla de cine gigantesca. ¿Ves que ella tiene ahí montado un ordenador y demás? Que dice, bueno, tengo aquí el Digo, oye, karaoke. Mimi, ¿podré venir aquí más días? Si te lo ganas. Bueno, me esforzaré. ¿Puedo guardar esto en la nevera o en algún sitio? Sí, claro, ven. Y ves que os lleva a la cocina. Cocina de estas tipo isla con una nevera doble gigante también y Claro, demás. imaginaba una neverita en la propia sala de juegos, imagínate, o sea. Bueno, de hecho sí hay minibar. Joder, puede haber una nevera. Pues, bueno.
Por eso, Pero por bueno, eso que digo es que que. tampoco entra todo. Tú date cuenta que una cosa es mini nevera y otra cosa es pack de 6 cervezas, otro de 10 o 12 que tú hayas comprado, las botellas de Sí. licor, no da para todo. Entonces, saca dos o tres cervezas de cada una, las mete en la neverita y dice, bueno, el resto lo llevo arriba. Entonces, La ayudo. vale. En el momento en el que estáis subiendo y demás, manda un mensaje Mahiru de que ya está, que está en la puerta prácticamente. Miro a Mimi, voy ya por ella. Vale, sí. Acabo yo de guardar esto. Me encanta que Gracias. vayan todas monísimas y yo súper zorrón. Pero a A ver, o sea. De momento, de que viva momento. enseñando un poquito también, ¿eh? O sea. Sí. Pero va cute. Va muy Va mona, kawaii. pero va enseñando. Pues voy a abrirla. La gracia es Bueno, que luego voy a hacer. de dos de las dos que quedan, tengo varios. No sé cuál sacar. Porque tengo varios para ellas pensados, pero no sé qué hacer. Vale, pues eso. Abres y te la encuentras así vestida. Además con un sombrerito que dices, casi no hace sol, pero ella va con una tipo Pamelita y con este vestido de cerecitas, bastante apropiado para ella. Ay, Dios, qué linda que vas, por favor. Gracias, ¿te gusta? No, no es muy infantil. ¿Qué dices? Genial. Aparte creo que te pega mucho. Gracias. Pasa, estamos abajo hay ya varias chicas. Ves que viene también con una mochilita y una bolsa, que de hecho viene con la bolsa así agarrada. Vale, entiendo que es algún tipo de dulce. Así que acompáñame a De la hecho, cocina. no te huele a dulce, porque ya cuando lo sacas es que es una empanada así casera. Joder. Vale. Para el caso lo mismo. La llevo a la cocina primero, para que si está Mimi todavía por ahí, que lo dejemos. Sí, a ver, ya sabe, cuando ha dejado las cosas se acercaba. Vale, ya ha visto que eso es como, bueno, pues me doy la vuelta otra vez. Y una vez que dejemos eso, pues la bajamos al piso abajo. Vale, pues ella es eso, teniendo en cuenta que serán las 7 y 20, dice, bueno, ¿qué hacemos mientras esperamos al resto? Puedo poner si queréis una serie o ponemos música sin más. Me parece bien poner música. Pues nada, veis que ponéis música y Mimi te mira y dice, bueno, ¿qué teníais pensado? ¿Algo más aparte del karaoke? Supongo que charlar, jugar o lo que toque. Bien, bueno, ¿Algún, supongo que se verá. alguna idea? No, bueno, hace bastante que no hago algo así. Entonces espero que sea la primera de muchas veces. Aunque la siguiente ya vayamos a otro sitio. Sí, supongo. Pues nada, Bueno, estáis mi. ahí con música, hablando un poco de. Sí, porque el profe este de educación general es un poco raro. O sea, típico tema de conversación. Y de hecho, Hannah, tú cuando estás llegando, ves que estás delante de la puerta o casi llegando, estás todavía por el camino diciendo dónde narices me estoy yo metiendo. Porque claro, tú sola con medio tacones que entiendo que vas, ¿no? Sí, siempre Y por ese tacones. camino que parece medio de cabras dices, ¿yo por dónde me estoy metiendo que me medio mato aquí? Y escuchas que como vas un poco así lenta, en plan de no me quiero retorcer un pie, vas un poquito lenta y de repente escuchas una voz de alguien de tu clase que te dice, Hanna, ¿eh? Miró hacia la voz Ves que es de. Matsuka. No te preocupes, no serás. O sea. Oh, hola, Ves que son Matsuka. las dos que os quedan. Son, Vale. vienen juntas. Van con unas bolsadas y de hecho va cada una con una cerveza ahí en la mano. La otra que faltaba era Ringo. 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 Pues. Imagino que el primero era el de Machoka, ¿no? Sí. Y Ringo va con lo que se está cargando. Van las dos muy potentorras, me encanta. O sea, Me no eres la encanta. única que va así medio tal. Vaya. Es que Pues digo, chica, pa que no estéis todas en falda. Pa Go también tenía uno en plan vestido, falda y tal, pero he dicho, va, para que no vayáis todas. Pues saco cosas distintas. me alegro mucho de ver que estéis por aquí. Pensaba que me había perdido. Si no, la verdad que esto es un poco raro. Y ves que de hecho Ringo va un poco con ese pelo, con trenzas así, trenzadas tal.
Que para ir con la melena que lleva ella normalmente, va con ese pelo así como trenzado. Lleva unas trenzas muy bonitas. Gracias. Bueno, queda mucho. No, no lo tengo muy claro. ¿Quieres beber algo? Vale, gracias. Pues los que te sacan una cerveza. Está fría, ¿no? Hombre, está recién comprada de hace nada. O sea. Sí, está fría. No sé cómo recolocar esto, porque es que me faltan cosas por sacar. O sea, no sé dónde voy a meter lo de esta, lo de Chi. Bebe, y es que Hannah se le da un poco mal sacar tema de conversación, así que habla, pero no habla mucho. Vale, ves que Ringo te va preguntando, oye, ¿sabes lo que vamos a hacer? Creo que sí quería en un principio ir al karaoke, pero estaba cerrado, así que no sé si la idea sigue siendo la misma. Igualmente yo he venido porque veníais todas. Quería conoceros un poco más. Pero podríamos haber invitado a algún chico, ¿no? No sé, lo ha organizado Chi. Me ha dicho Ren, creo que algo parecido, que si eran solo chicas. La próxima vez, si queréis, podemos invitar a los chicos también. Hazme una tiradita de tres dados. Un pifiote. Vale, ves que de hecho estás bebiendo y dices, uy, entre el calor y los tacones y este camino y la cerveza, o dejas de beber, igual ya llegas contenta. Aunque tú ves que al final, ya del final, vas viendo que se acaba el camino. No hay papeleras para tirar la lata, ¿no? Lo puedes tirar a un lado del camino. No. ¿Tenéis alguna bolsita para tirar las latas? Si no, preguntaré. En la misma bolsa. Se la tiro en la bolsa. Vale. Pues Yo he nada. traído vino y tarta. Vale. Pues nada. Llegáis. Ringo manda un mensaje de, oye, que ya estamos aquí. Yo, si a mí me parece bien, voy a recibirlas. Vale. Pues entiendo Has que. cambiado, queremos ver tu modelito. ¿Te has cambiado en algún momento? Ah, cuando falte poco para ahora me habré cambiado, sí. Hombre, ya se han dicho que llegan sobre las 8 menos 5, más o menos. Pues entonces sí, para esa hora ya estaré cambiada. Pues sale, saco el modelito Son tuyo unas también. chicas muy puntuales que ninguna llega tarde. Me encanta. Sí, Me vamos a acercar encanta. el momento que la gente vea el momento gato. Es Pues que hay una nada. ropa que no le va nada a Chi, pero de repente la lleva puesta. Como. Pues ves que es eso, que vas a buscarlas, ves que llevan bolsadas con. Ya no con. Aparte de cervezas, es que llevan botellas, tequila, el whisky, el no sé qué. O sea, vienen con de todo cosas fuertes. O sea, la cerveza tú piensas que es el entrante, para ellas. De Hanna hecho. nada más verte y le dice, sí, no vas a creértelo. Wow. Estuve en el estreno de esa prenda en pasarela. Ah, sí. Sí, yo llevaba otro look distinto, pero estuve en el estreno de esa prenda, qué ilusión. Vaya, seguro no me lo esperaba. No sé si te gustará ese diseñador, pero me dejaron quedarme, bueno, a mí ya todas las modelos con la ropa que llevamos ese día, así que si te gusta te lo puedo prestar. Bueno, me hago cargo de que dejaron quedarse a los modelos las cosas, sí. Otro día, sí, otro día me dejas probarme lo que sea. Por cierto, estáis todas fantásticas, chicas. Perdona, Gracias. Master, te he interrumpido. No, no, no. Pues nada, sí, tú ves que llevan bolsas, botellas y un mogollón de cosas. Las llevo hacia la cocina a dejar la cocina como si fuese mi casa Sí, de prácticamente hecho, ya, ¿eh? O tienes que sea. jugar al Tetris para encajar todas las botellas que han traído estas señoritas. O sea. Han dado con Pues. mucho miedo pensando, por Dios que no estén los padres, por Dios. No has visto a nadie, o sea. Tampoco sabes si les tienen cerrados arriba en plan de no salgáis que estoy con amigas. ¿O qué? Ya digo, yo la siguió como si fuese mi casa, primero a la cocina y luego para abajo. ¿Ves que ellas cuando eso? Aparte de que las tres ya iban con una cerveza en la mano, tú ves Ay, que yo no. ellas. Tú ya te la acabaste, Me la he pero bebido a un ti te huele trago. el aliento a la cerveza. Sí, me huele el aliento a Pero cerveza. ellas se han bebido una por el camino, pero es que ya se están cogiendo dos cada una para bajarlas para abajo. Abajo creo que hay algo fresco ya, si queréis, pero bueno, como queráis. Vale, espera, que entonces hacemos el cambio.
Déjala y bajáis. Ethana le envía un WhatsApp a Tesura y le dice, ya he llegado. Y te responde, os he escuchado. Hombre, habéis picado 20 veces. Así por tantas, entonces. Alguna tenías que ser. Vale, pues de momento estáis abajo. Y me hace mucha gracia. Mirad qué horas son. Y decís, no, si no va a dar tiempo, va a sobrar. Sí, todavía queda todo esto por delante. Sí, todavía queda el karaoke. ¿Cómo el veo yo? Queda a lo ¿Cómo que el veo veníamos. yo? Queda a lo que veníamos. Yo busco sentarme al lado de Mimi. Vale, o sea, típico sofá gigantesco que caben 10 o 12 personas así tal. No voy a Hombre. echar a alguien ni voy a forzar No, no, a sentarme si no ver, hay sitio. poca gente que se siente. O sea, se sienta Mahiru, la. Es que siempre, ¿sabes? La chiquitina, que está un poco Bueno. canao. Da igual, ¿me entendéis? Digo, Sí, sí, sí. la niña, o sea. Kanao, Mahiru, Mimi. Bueno, Mimi se sienta al lado del ordenador, porque es la que va a ir poniendo las cosas, entonces tú te puedes sentar al lado de ella. Y ves que es eso, que las otras ya se quedan de pie, en plan hablando entre ellas, Ringo y tal. Y de hecho están, que las ves que están ya casi acabándose la segunda cerveza. La segunda que tú hayas visto. Hannah, nada más sentarse al lado de Mimi, duda un par de momentos, abre la boca, la cierra y acaba diciéndole, gracias por haberme invitado a mí también. Ah, bueno, a ver, era para todas las chicas de la clase. Yo, bueno, me alegro mucho de volver a verte. Sí, bueno, me pilló un poco por sorpresa verte en clase. A mí también, pero te he echado de menos. Mucho. Ya, y yo. Hannah sonríe. De pronto está feliz. Ves que ya es como que no se ha girado del todo para ti porque estaba un poco pendiente del ordenador, pero te ha hecho así como, bueno, y ha seguido un poco a lo suyo. ¿Te traigo alguna bebida? ¿O algo de Sí, comer? bueno, lo que quieras, coge de la nevera. No, que si te traigo a ti, para ti, ¿qué quieres? Sí, eso, que lo que sea de la nevera. Sí, seguro que habéis cogido de todo. Pues trae una botella de vino. Va a la cocina y trae una botella de vino. ¿Sabes abrirla? Te lo pregunto así como Hannah. ¿Hannah sabe abrir una botella de vino? No. Pues estás con la botella de vino en plan de ¿qué hago? ¿La bajo o no la bajo? La baja con un abridor. Vale. Pues ves que te quedas así con eso. ¿Qué haces con ella? Porque. Me acerco a las dos chicas de la cerveza y les digo, ¿sabía abrir alguna? Se anda así. En Ringo te la coge y dices. Ves que además con bastante maña y eso, clava, tal, no sé qué, tira de la botella y dice, anda, toma pija. Además te lo dice así, toma pija. Gracias, hábil. Sí, de hecho intenta no mancharte. El vino de la ropa blanca se ve bastante mal. Oye, espera, no me he manchado, ¿no? ¿Ves la segunda vez que me dicen algo así hoy? Te mira, de hecho, además de esto que te mueve, te coge. No veo nada. Ah, vale, menos mal. ¿Queréis? Si ves. Ves que hay algunas que no. De hecho, bueno, sí, no lo sé, pero Kanao y Mahiru sí que te van a decir que sí. Y Mimi. Vale, pues echa cuatro copas de vino. Sí, está bebiendo algo. De momento se Cerveza. reserva. Vale. Hannah, una vez que ha dado las cuatro copas de vino por nosotras. Ves que Levanto no voy a brazo. levantar cuatro manos Me porque no las levanto. tengo. Pero es que brindan. Sí, hazme una tiradita de tres dados. Hostia. Vale. Sí. No, y además esta era así y tal. Tú ves que Ringo de vez en cuando. O sea, hace así. O sea, lleva peluca. Bueno, tampoco no tengo nada que decirte sobre eso, es como bien. Yo ahí lo dejo. Ya, Como dato. pero quiero decir, no. Sí. Pues nada, pues eso. Empezáis a entiendo a cantar, cosas así. Pues se va notando que algunas van bebiendo más porque ya a la tercera cerveza sacan una primera botella que han pillado.
Ana solo bebe en principio una copa de vino y una cerveza y le escribe ya a Tatsuya para ir a hablar con él. Como Vale. que quiero quitarme ya esto de encima. Sí, antes de. Mientras que ya se están cantando alguna canción que no te interese, te vas, ¿no? Vale. Sí, ¿cuánto va a beber? Yo, a ver, he bebido ya, no es la primera vez que bebo, así que voy a beber, pero no quiero acabar muerta para el día siguiente. Bueno, O sea, voy eso. a beber con calma durante la Vale, noche. es que aún así eso igual lo deciden los dados, que va a ser más divertido. Porque Bueno, igual pues. lleváis 1 hora y media más o menos ahí abajo, tal, karaoke, no sé qué, y a las otras se han pasado al otro, entonces. Entonces cuando avisas a Tatsuya, lo típico además que tengo ganas de ir al baño, pues mira, aprovecho que así tal, me lo quito ya de en medio y antes de que esté. Pero hazme una tiradita de 3 dados. ¿Sí o yo? Tú. Ah, yo. Perdón. Sí, cuando se vaya al baño, se va a mover por allí o lo que sea. Vale, o sea, Confusa el subes. resultado. Sí, estás contenta, pero bueno, vas bien. O sea, oye, 3 éxitos. Pues es eso, o sea, vas contenta, pero vas bien. Pues voy hacia donde me haya dicho que vaya. De hecho, te ha dicho que subas las escaleras. O sea, Subo. vale, pues ves que está afuera. Vamos a buscar, porque tengo también a este señor, solo que esté. Llevo mi bolsito, que llevo ahí las cosas que compré en la farmacia. Vale. ¿Dónde tengo a este hombre? Es que ya para no sacar la misma foto. Joder, si estoy mirando en primero, mal voy a sacar foto de este señor. Si no está en primero. ¿Ves que de hecho va? Obvia un poco lo que tiene en la mano. Me está dando miedo. Porque no ves lo que tiene en la mano. ¿Vale? Pero va, pues eso, más con esta ropa. No le dice nada. Ni hola ni nada. Buenas. Hola. ¿Quieres hablar en la cocina? Bueno, te ofrecería ir a mi habitación, pero teniendo en cuenta que me odias, no creo que quieras subir. Bueno, he subido la escala. Ah, bueno, he subido la primera planta. Claro, he subido en la planta bajada de Talia y luego has bajado al sótano. Donde quieras, es tu casa. Bien, entonces. Vamos. ¿Ves que no te lleva a su habitación ni nada? Os quedáis en la planta de abajo y entráis como si fuera un comedor. Además de los que tiene hasta para chimenea y todo, con sus estanterías así y tal. En plan, casita de estas que son acogedoras. ¿Qué querías decirme? Me ha sorprendido bastante. Ya. ¿Quieres sentarte? Se sienta. Vale, pues ves que él no se sienta. No, si te has sentado en butaca, pues él se sienta en el sofá. Si te has sentado en el sofá, él en butaca, ¿vale? No se sienta en el mismo. Verás, es que he intentado hablar con mi hermana de lo que me dijiste y. La verdad que lo único que me ha dicho y que más o menos sí que me empiezo a acordar algo es que había sido en tu cumpleaños. Y que creo que en el momento de la tarta pasó algo y no sé, creo que lo poco que me dijo es que me dio un golpe o algo así, que me quedé inconsciente, no lo sé, pero se puso nerviosa, como que no me quería decir nada. Haz una tira de 3 dados para ver si con eso vas acordándote de cosas. Un éxito. Vale, pues tú te acuerdas que sí que le habías dado el colgante, lo típico de, ah, mira tal, lo que me han regalado, además puede ser que te lo regalaran en el cumpleaños. Entonces, mira qué bonito tal, me han regalado en el cumpleaños. No, no, mi madre ya estaba muerta ahí. Vale. Pero bueno, que igual el relicario como tal no lo tuvieras y te lo regalaran, lo típico que te lo dan y tú lo vas presumiendo a todo el mundo. Entonces, de esto que recuerdas que tú se lo diste, y tú sí que recuerdas una frase que dijo la Mimi pequeñita. Que estabais un montón de críos y tal, era tu cumpleaños, estabas en su casa de aquella. Y lo que tú te acuerdas de ese momento, porque luego también lo tienes un poco como confuso porque tú te centraste en que te rompió el colgante. Tú lo que recuerdas es que escuchas a una Mimi pequeñita diciendo: ¡Yo enciendo las velas! ¡Yo enciendo las velas! Y a partir de ahí no sabes muy bien lo que pasó. Como que escuchaste ruido y a partir de ahí tú te centraste en que. Escuchaste el clac de que te rompió el colgante y ya no sabes muy bien qué más pasó. O sea.
Madre mía, voy a ser una persona horrible por lo que estoy viendo. No digo nada y digo, sí, fue de mi cumpleaños. Pero, ¿tú te acuerdas de algo más? De algunas cosas, sí. Sé que suena raro y no te voy a obligar, pero podrías decírmelo. Pues te dejé el colgante y se lo coge. Que Sí, ves había que dejado él mi... mira un poco, pero que tampoco ves que se quede mirándolo, que normalmente se mirarían. Que había dejado mi madre para mí para cuando fuera más mayor y te lo había dejado a ti para que lo vieras porque querías verlo y creo que tu hermana fue a encender las velas de la tarta y acabaste rompiéndolo. Ves como según dices lo de las velas de la tarta, se empieza encima de la chaqueta, empieza el tic este de llevarse la mano al brazo, que quería encender las velas. Eso Y es de lo que me luego... acuerdo y te desapareciste. Ni siquiera viniste a pedirme disculpas ni nada. Ya. Supongo que si te pido perdón ahora no vale, ¿no? Vale más que no haberlo hecho nunca. Pero solo si lo sientes de verdad. No quiero que me lo pidas porque piensas que es lo que debes de hacer. ¿Crees que no lo pienso? No te acordabas ni de eso. Ya te dije que fue una época un poco complicada. Que ¿Qué te tuvimos muchos pasó? cambios y... Bueno. Y le señala el brazo. ¿Qué te pasó? ¿Ves qué es eso? Estaba encima de la ropa haciendo este gesto y eso. No lo sé, la verdad, no. Tiene bastante tiempo, pero tampoco... Es como si fuera una quemadura, entonces... ¿Puedo verla? Es bastante desagradable, ¿estás segura? Sí. ¿Ves que lo empieza? Dices, si quieres que pare, dímelo, ¿vale? ¿Ves que se empieza a levantarla eso despacito? Te mira como mucho para ver cómo está reaccionando. ¿Ves que tiene eso, una quemadura entera? No llega a ser el antebrazo entero, pero sí que tiene eso, toda esta parte entera. Una quemadura bastante grande. A ver, es un poco fea, es eso. De estas pintas que tienen de quemadura, de las de nivel bastante gordo, que le queda bastante marca. Sí. Como arrugado, Sí, o así. sea que... Se levanta Hannah y con su bolsito al lado, se sienta al lado suyo, al lado, por el lado de la quemadura, y saca la crema y se la echa. Vale, pues ves que él se queda como... ¿qué haces? Es para ti. Y se la echa como con súper muchísimo cuidado. Pensaba que me odiabas. No he dicho que no lo haga. No sé, yo si odio a una persona, no le compro una crema. No me gusta ver a la gente que lo pasa mal. Y esto Gracias. no cambia nada. Y se enfada y cierra el bote y para de golpe y dice y se lo como que se lo tira al pecho con la mano en plan de cógelo. Quédatelo, yo no lo quiero. ¿Me Vale. tenías que decir algo más? Mientras miro a otro lado. Si me acuerdo de alguna otra cosa, te lo diré, pero... Primero tengo que hablar con mi hermana si... Si de verdad fue algo... O pienso que es lo que creo que es, primero prefiero hablar con ella. Yo solo te pediré que no te interponga entre nosotras. Quiero arreglar las cosas con ella. ¿Por qué me metería entre medias si fui yo el que te dije que me gustaría que volvierais a hablar? No lo sé, lo estropeas todo, así que no te interponga. Sí, supongo que sí. Bueno, pues no sé, gracias por perder este tiempo hablando conmigo y gracias por la crema. ¿Algo más? No. Tenga buena noche. Igualmente.
se va. Vale, pues ves que él se queda así todavía sentado, mirándose el brazo, mirando la crema, en plan de no sé qué acaba de pasar. No se entiende Pero ok. nada y me encanta. Sí, o sea, ok. Mientras tanto, sí, abajo, ves como un par de ellas vienen haciendo tiraditas así de constitución y cosas por gente. Espera, me voy a pasar un momento al plano de la clase para ir tirando por orden porque si no me voy a perder. ¿A qué Y vi? de hecho, no, de hecho no voy a decir en qué orden, si va para arriba, si va para Ah. abajo, o... Yo sé por... Voy a ir tirando, porque igual se mezclan dados, entonces... Yo voy a ir tirando. O sea, espera, que lo que no es... Espera, que lo apunto aquí, por saber quién va bien y quién va mal. Y un boli. Ya estamos tirando nosotros para agilizártelo. Y vas tú Si escribiendo. quieres, tres dados. Es un poco el aguante que vosotras tenéis. La pasa contra éxito. Te toca a Chi. Sí. O sea, tú te has serenado bastante. O sea, bueno, no, sí, son tres No. éxitos, sí. No, no, sí, un Sí, éxito. bueno. Un Sí, éxito. uno. Bien, o sea, vas contenta. Vas alegre. Sí, no, no. Es lo que digo. Es mi plan. No acabar muerta hoy. Vamos a tirar por ella mismamente. Bueno, me lo esperaba. Esta tiradita sí que la voy a decir, es la de Go, ¿vale? Os podéis hacer una idea de que esta señora ha estado bebiendo como un cosaco. Así que... De hecho, voy a poner jodida directamente. Mucho, además. ¿Qué me va quedando? Vale. ¿Dónde está? Vale. Ay, de verdad. Porque nunca me acuerdo cómo se escriben los nombres. Es complicado cuando hay nombres que se parecen tanto. O sea... Ganado. ¿Y si no era ganado? No sé, porque se parece a otro nombre, yo qué sé. Madre mía, las quemaduras estas. Esto pinta a cosas sobrenatural que nos Sí, morimos. ¿eh? Esto De pinta a hecho, un ¿dónde está? movidote contra el fuego. Qué telita. Me encanta cómo estoy poniendo las cosas. En plan, bien, jodida, me. me queda, aquí me queda. Vale, me queda esta señora. Como yo. Puntito. Y me queda una persona, si no he contado mal. Igual otra, igual. Sí, ahí estáis tres que... sin más. Hay una que va perfecta, o sea, es como si no hubiera bebido. Go, que va agarrándose a todo el mundo ya y tirada en el sofá de aquella manera. Y luego Hannah, que más o menos bien, y tú, vale, con el puntito también feliz. Pero es que ha bebido muy poquito, pero baja con las mejillas rojas, rojas. Yo antes de seguir voy a acercarme a Mimi, le voy a atender mi teléfono y le voy a pedir que me ponga una alarma para mañana ir a trabajar a tiempo. Vale, no tienes que volver a la residencia o algo así. Por lo que pueda pasar, quiero que esté puesta ya. De hecho, la residencia cierra a las 10, como que casi que nos tenemos que estar yendo ya. El viernes y el sábado asumimos que no, así que... Me encanta. No te voy a responder en mitad de partida, entiende que te va a responder, ¿vale? Es que lo acabo de ver ahora. Vale. ¿A qué hora Lo te la dicho, pongo? no, nos cierran a las 10, ¿no? La residencia. Cierran más tarde. Siendo los viernes y tal, cierra más tarde. Y de hecho, ¿qué es eso? Es que no sabéis la trampa. Joder. Se lo dejó caer a Hannah y pasó de ello como de la mierda. Sí, sí, Dejarle la sí, llave a una compañera, pero pero no sabéis el porqué. Así que...
Pues nada, pues es eso, o sea, te pone la alarma por la mañana, dijiste. Vale. Pues nada, y en ese momento que tú estáis hablando y tal, tú te das cuenta de que Hannah se ha subido, no sabes si para el baño o a qué. Y de eso que Go precisamente es, oye, me estoy cansando de cantar, ¿nos podemos poner a hacer otra cosa? Claro, podemos hacer un ¿cómo era? ¿Verdad? Truco, iba a decir truco Truco trato. trato. Bien, me llama Pez Dulce. Vamos a tirar huevos a casas ajenas. Pues esto, ¿qué os parece si hacemos lo de verdad o reto? Vale, no sé lo que es, pero... Hanna todavía no ha bajado. Se las va a encontrar en el meollo cuando vayan a empezar. Lo que... Chicas, lo que salga de aquí se queda aquí, ¿sí? Go te mira, así como muy fijamente, intenta mirarte fijamente. Claro. ¿No querrás que le cuente a 100 Se queda, de hecho, personas lo te que agarra pueda en plan de... contarnos? ¿Ves que aún así se mueve? Es como... Tía, estás fatal. Estoy bien. La siento a mi lado. Es que es lo típico de hoy. Entonces deja, se queda como... Y Ringo, que es la que está bebiendo, dice, me voy a poner más bebida, vengo ahora. Vale. Y de hecho, es en Por ese favor, que momento... Ringo me vea echarle crema al hermano de No porque Mimi. estás metida en la biblioteca, lo que sí que te ves salir del comedor que dice, ese no era el baño, ¿no? ¿O sí? No. ¿Le estás cotilleando la casa? ¿Por qué no me has avisado? No, no hacía eso. ¿Y por qué has salido de ahí? Pues porque tenía asuntos pendientes. ¿Ves que empieza a caminar hacia la puerta en plan de, oye, ¿qué estabas haciendo? Yo no voy a impedirle entrar, ni vale, ella sigue. Vale, pues va a abrir la puerta. O sea, ese momento que ve a Tatsuya y dice, vale, ya entiendo qué asuntos. Hasta luego. Cierra la puerta en plan de, ya lo he entendido. Y se va a la... Y ya que está, entiendo que tú has tirado hacia abajo. Espera un momento, ¿me ayudas a coger botellas? Ah, claro. Además, a mí me gusta mucho que sea Ringo que se sienta al lado de Ren y tiene que pensar. Esta tía no pierde el tiempo, o sea, está tonteando con Ren. Llega a la casa de Mimi, nada más llega a la casa de Mimi, está con su hermano. Es como, no pierde el Y tiempo con el esta fotógrafo, o colega. sea. Pues es eso, ves que ha cogido dos botellas y dice: toma. Y toma esta otra también. Y ves que ella coge Vale. otras dos. Pues nada, que oye, que estas se quieren poner a jugar a lo de verdad o reto. O sea. No sé qué es, pero... ¿En serio? ¿Podéis enseñarme? Sí. ¿En serio? Sí. Es que es mi primera fiesta así, de este tipo. ¿En serio? Sí. Voy a hacer como que te creo. Pues nada, veis que baja. Uy, qué ha pasado. Vale. Baja Ringo con Hannah con cada una dos botellas en las manos. Y. Espera, que ahora me tiene que cargar la página. Entiendo que más o menos os sentáis todas, ¿no? ¿Cómo os En vais a círculo. sentar? Yo al lado de Mimi. Vale. Vas a apartar a la gente que estaba ¿Me ahí. Tú quita, quieta. queréis hacer la A ver, rueda? si puedo, al lado de Mimi. Si no, no pasa nada. De hecho, es eso. A ver, vamos a hacer. Voy a hacer aquí la ruedita. Mimi. Hanna. ¿Alguna preferencia para sentarte al lado de alguien? Sí. Pues como vengo con Ringo, me imagino que yo voy al lado de Ringo. Perfecto, me parece. Y Gou se va a sentar al lado de Ringo, que es con quien tiene más confianza. Y entiendo que Chi, tú estabas al lado de Gou, ¿no? Que la habías sentado a tu lado. Chi. Seguramente igual esté a tu lado Mahiro. Mahiro. Vale. Y ahora si nos parece, cambiamos, ¿eh? Pero. Me parece Yo un bien. poco por proximidades y tal. Canao. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? A La Kevin. que os ha dejado tiradas también, además, porque a última hora os ha dicho que se iba con Seras. También. Y a Kevin al lado de... Vale.
Sí, de hecho es eso, o sea, tú cuando eran las 7 recibisteis un mensaje en el grupo de chicas de primero que dice, oye, me ha salido otro compromiso, me voy. Y por el privado vuestro os ha dicho, es que Seras me ha invitado a una fiesta y va a ver quién le dice que no. Y muchos emojis y muchas cosas de esas. Estuve Tú dicho verás. falsera. Así que os ha dejado tiradas por irse con Seras de fiesta. Que tampoco se lo echo en cara, ¿eh? Yo en parte la entiendo. Yo también lo haría. Vale, pues espera, os mando la foto para que sepáis más o menos cómo estáis sentadas. Sí. A ver. Sí. Si no tiro nada, lo intento. A ver. Este por aquí. Porque así más o menos. No me ha salido redondo, ¿vale? Pero bueno, se entiende. A ver, no tiene que ser perfecto, mientras entienda es No, suficiente, no, claro. redondo no está. Parece un huevo extraño, torcido. Pero eso, ahí tenéis. ¿Verdad, reto? En este era ir diciendo cada uno. ¿Queréis hacerlo en plan con botella y tirar dado y lo que salga? Fana no sabe jugar, así que ella prefiere ir de las últimas, pero bueno, lo que salga, o sea, lo que salga. Aquí hemos venido a jugar. Vale, Empiezo pues. yo y ya está, ya no he sentido horario y listo. Vale, ¿tiramos de la página o te lo inventas tú? Tira de la página, creo que es lo mejor. Vale, ahora llega lo divertido y gracioso. Clásico, niños, niños, lo obvio. Fiesta, caliente o mezclado. El que decida, yo acepto el que me digan. A ver, podemos tirar un dado de cuatro. Porque obviamos lo de niños, que se no eso, y que salga clásico, fiesta, caliente o mezclado. Vale. Caliente o mezclado, eso es. Pues tiramos dadito de cuatro y mira ahí el que salga. El de fiesta. Bueno, no pasa nada. Luego para el yo nunca ya escogerán el. ¿Cómo era? El yo nunca es. Travesuras y sexos. Fantástico. Pues aquí el de fiesta. No sé cómo funciona. Bueno, la persona más joven comienza. Aquí vamos a decir que empieza. Sí, vale. Y empiezas tú con verdad o reto a elegir, ¿no? Sí, elijo reto. Vale. De hecho es eso, o sea, en cierto momento mismamente está Mimi, habrá dicho, oye, que he encontrado un juego así online por si sí, tal, y estáis de verdad con la página probando. Reto. Vamos. Mimi te mira y dice, te va a tocar subir a la cocina. Porque te ha dicho que solo uses los codos y las rodillas para hacer un sándwich. Codos y rodillas. Bueno, puedo hacerlo. Te traigo las cosas. Te lo agradecería, la verdad. Lo divertido es que todos la veamos intentar hacerlo, ¿no? Pero si no tiene las cosas, no lo puedo hacer. Sí, por eso digo que no lo haga en la cocina aquí. Vale. Pues ves que ya se cae como. Sí, aquí va a ser. Pues nada, te trae pan de molde, te trae un poco de cortado ya. No es de esto que se embarra de cortarlo tú porque si no te cagas, te cortas un codo, acabas en el hospital, Gracias, de verdad. Mimi. Gracias, Mimi. Entonces te pone, y no te pone tampoco el cuchillito como para que des con mantequilla porque igual también te. Entonces te ha puesto las lonchitas de jamón de pavo de este, queso, te ha traído lechuga por si quieres ponerle lechuga y el pan de molde. ¿Qué joder? Pues no sé, las rodillas creo que como mucho las dos, que no las voy a Es usar que no para la entiendo nada, cocina. ¿cómo coño hace esto? Sí, no sé. Pues tírame torpeza. Y ahora verás. Es que yo creo que la pife. ¿Qué hace? Rompe la mesa. Porque ya es lo que le queda. Sí, Ya le robo la le cara. rompe la casa a Mimi. O sea. Le prendo fuego a la casa. Ah, no. No, bueno, pues mira, más o Yo. menos te queda un poco descolocado. Pero haciendo A lo cosas. mejor tienes que empezar a cocinar con los codos. De hecho, ya ves, ha tenido una tirada hasta casi mejor, ¿eh? Dos éxitos. Te queda un sándwich decente. O sea. Pues hago una foto al sandwich y se lo envío también a la otra, diciendo De que con hecho. los codos cocino mejor. De hecho, ves que Gou te mira y dice, ¿te lo vas a comer? Lo parto, se lo doy. Lo coges y lo empieza a comer.
La miro con odio, pero bueno, está borracha, así que no me importa. O sea, ahora mismo esta señora necesita bajar el alcohol. De hecho, ha ido como dos o tres veces ya al baño. O sea... Vale, ¿vamos en sentido de Mahiru Kanao y tal? ¿O al revés? ¿Horario o antihorario? Horario. Vale, Mahiru se queda como... yo pido reto. Pues tira. Balancea el objeto a tu izquierda en tu cabeza durante las tres siguientes rondas. No, me parece un poco absurdo, ¿no? O sea, pasamos a Bueno, le otra. ha tocado eso. Sí, pero Sí. el objeto a su izquierda ahora mismo es Kanao. Ah, pensaba que era Bueno, yo. espera. No, si está sentada, Kanao es la que está a la izquierda. Bueno, puede ser algo que Sentido. lo que haya en la sala a su izquierda. El cojín de del sofá. Es complicado. De hecho, ella hace eso de coger a Kanao y empezarla a hacer así. Porque es. Claro, no es el objeto, pero es que no tiene otra cosa a la izquierda, entonces se queda. Me acerco y también abrazo a Kanao. Yo también quiero abrazarla, por favor. Y tengo que estar así tres rondas. Kanao, sé que no eres Sí. un objeto, pero es que no sé. Es lo que han dicho el papel, así que hay que hacerlo. Vale, pues Kanao, que la están así, eso dice, me toca a mí entonces. ¿Sabes qué tal? La están balanceando en plan de... Yo no la balanceo, yo solo la abrazo. Hasta que me vuelva a tocar. Es que va a estar así todo el rato. Yo voy a coger, ¿verdad? Porque el reto no lo puedo hacer estando así. Entonces... vale, digo, es que ha tardado un ratito. ¿Alguna vez has mojado tu cama por estar demasiado borracho? Se queda como, no, casi nunca bebo, así que no he estado nunca tan borracha como para no acordarme. Y sigue ahí. Tendremos que solucionarlo, eso que no. Ay, cojo una cerveza y se la acerco. Estaba bebiendo vino y en todo caso prefiero el licor que he traído. Me levanto y voy a por él. Y Sí, le o sirvo. igual está en la mesa ya, Y se lo entonces. sirvo. Y se lo sirvo. Vale, pues es eso. O sea, y ya sigue como, bueno, pues nada. Hasta que me suelte. O sea. Y sigue a Kevin. Que a Kevin, reto, obviamente. O sea, Kevin. Es... No se lo podía esperar nadie. What? Llama a tus padres y diles que te vas a ir. ¿Que te vas a ir a qué? ¿De vacaciones? Sí, es que es Que te tal vas a cual. ir. Llama a tus padres y diles que te vas a ir. Mira el reloj, mira y dice, es que igual es muy tarde, mi hermano creo que está durmiendo. Bueno, llamo al móvil de mi madre. Eso, seguro que le preocupa menos que llames al móvil a estas horas para decirle que te vas. De hecho, es como me va a matar. Coge el teléfono, marca. Y no lo coge y dice, ¿y ahora qué hago? Prenda. Y se llamó al profesor, al de educación general. Nos dio su teléfono. A mí me vale. Además, como no tiene Sí, mi sí. número, yo simplemente Hace le digo a ya. la profesor que me voy. Pues al que vi coge, marca el número de Goyo, que le tiene ahí registrado. Contesta uno de, no quiero publicidad a estas horas, gracias. Y antes de que cuelgue dice, profesor, no, 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 profesor. El otro es como, ¿qué? ¿Qué? Todas ¿Qué? así. Sí, empieza a escuchar risa y tal. ¿Estáis haciendo una fiesta sin mí? Que no sé quién eres, pero si me mandas la ubicación voy, ¿eh? Pincho a Kevin, en plan, vamos. Profesor, que me voy. Y el otro se queda como, ¿qué estás haciendo exactamente? O sea, ¿cómo que te vas? Sí, que me voy, adiós. Y cuelga. Tú imagínate ese momento, el profesor cómo se tiene que haber quedado diciéndole que se va. Y escuchando risitas por detrás. Ese señor ahora mismo se está pensando que os estáis montando ahí Una otra buena cosa. fiesta. Una gran Sí. fiesta, sí. O sea, Una fiesta de las que le gustan a él. sí. Con estudiantes y poca ropa. Pues nada, va Mimi que dice, yo es que si me toca hacer algo así, no sé si prefiero casi verdad. Y pues le da verdad. Me encanta la pregunta, ¿eres virgen? Se queda como... No sale de aquí, ¿no? Prometido. No, no lo soy. Ya está, podemos... Hanna, te toca.
Pero tienes que contar más, ¿no? No, te señala la pregunta y pregunta solo si eres virgen. Ya he dicho que no. Podéis seguir vosotros ya. aburrida. ¿Verdad también? Vale. No la entiendo ni yo. ¿Cuál es tu mayor encendido? Pasa otra. Es que ni la entiendo. Un segundo, perdón, no, no tardo, lo siento. Vale. Y va a ser maravillosa la pregunta de ahora. Esta era para Abrahara, Para Hannah. precisamente. ¿Cuál es? El momento, ¿eres más dominante o más sumiso en la cama? Hostias. Fantástico. Qué buena pregunta para Perdón, que Hannah. era Sí, algo que sí. pensaba que era importante. Ahora. Ya está, estoy, perdón. Fantástico. La pregunta que te ha tocado, ¿eres más dominante o más sumiso en la cama? Ahora dice, no lo entiendo. Ringo vuelve a decir, ¿en serio? Sí. En la cama duermo tumbada. ¿Le explicamos esto a la niña o qué hacemos? Creo que debería descubrirlo por ella misma, de verdad. No lo entiendo. Ringo se te acerca y encima de Mimi, bueno, al lado de Mimi y tal, te tira hacia atrás. O sea, que si te gusta más hacer lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Te agarra con más fuerza de la que tú te piensas que tiene, te tira hacia arriba de ella, te sienta encima y dice, o que si te gusta más estar así. Pues como estoy ahora estado esta vez y como estás tú nunca, así que no lo sé. Así que hace lo mismo que le ha hecho ella con ella. Tírame fuerza a ver si tú puedes con ella. Torpeza, tiro. Sí, porque de hecho tú te has dado cuenta que tiene más fuerza de lo normal, o sea, de lo que tal. Vale, voy a tirar torpeza. Sí. No. No, o sea, tú intentas hacer tirar de ellas en plan. Supongo que no puedo hacer lo que puedes hacer tú, así que esto. Es que te gusta más estar encima. ¿Qué? Es que no lo entiendo. ¿Ves cómo Hanna. te levanta, te vuelve a dejar sentada en la mesa? Sirve Otro un vaso de licor, día toma, anda, toma. hablamos, sí. Te da un Se lo chupito veré. de licor de fresa, que es el que había abierto la Canao. Es que Canao sigue así en plan de. Me puedes soltar ya. Sí, o sea, es que la tiene como. La pobre es como, Dios, suéltame. O sea, te imagínate que has bebido un poco y tal, y encima te están todo el rato agitando. Eso es una bomba. Pues Ringo mira y dice, joder, es que si me salen preguntas así mola responder, pero es que si me salen retos que están. Es que no sé qué coger. ¿Qué cojo? Mira, WoW, que WoW está acabándose todavía el bocadillo. Yo qué sé, tía, coge lo que te dé la gana. Os mira a vosotras, ¿qué hago? ¿Verdad? Pues venga, ¿verdad? Reto. ¡Ah! ¿Qué hago? Venga, pues verdad. Venga, ¿verdad? Mimi, de hecho, le da coste, empieza a mirar hacia abajo, dice, ¿qué es lo más sucio que un compañero te pidió que hicieras? Ringo empieza a mirar y dice, uff. A buena le ha tocado. Sí, de hecho es que es eso, se queda como, uff. ¿Queréis lo turbio o lo no tan turbio? Responde a la pregunta que te han hecho. ¿Esta era, perdón? Se lo tengo aquí. Ringo. Ringo, Ringo. La que va así vestida, ahí abajo. Sí. Lo más divertido, dice Jano. Es que eso no es lo más sucio. Pero lo que nos vaya a divertir más de esas dos opciones. Es que lo más divertido es lo más divertido, entonces os va a divertir más. Pero es que lo más sucio. De hecho lo dice así como muy bajo, muy rápido y dice, por detrás y sin protección. Vale, ¿ya podemos pasar? Sí, siguiente. Y lo ha dicho así, si habéis entendido lo que ha dicho, bien, y si no, nada. Y ahora O no la va miras WoW. sin entender. Vale. De hecho, bueno, sí iba a hacer una tirada, pero es que Hannah es muy inocente. O sea, Hannah no creo que lo haya pillado. No. La he escuchado, pero no la he pillado. Vale. Vago, uf, no estoy yo como para moverme mucho, ¿no? Yo, verdad, verdad. Mimi le da.
En serio, no, esta pregunta no. ¿Es el vestido negro y azul o dorado y blanco? Esto no tiene gracia. No, Otra. ninguna. ¿Qué es lo más que has pasado sin dormir? O sea, hay algunas que están formuladas en plan Google Translate, tal cual. Pero Google Translate el malo, porque... Siguiente. Esta es más divertida. O sea, a mí me se queda como, ¿harías un trío? De hecho, que se queda así mirando. Hace un momento, como de reojo a un momento a Ringo. Sí, claro. ¿Por qué no? O sea, al final todo es probar. Sí. Yo la miro, oye, ¿y por qué la miras a ella? Porque sí. Bueno, que te toca a ti. ¿Hacemos otra ronda o qué? Me parece bien, una ronda más. ¿Qué quieres, Vale, verdad? ¿O ¿Verdad? esto no puedo pillar hasta Hanna. ¿Puedo tirar a ver si está liada? Tira. ¿Cómo? A ver, si tú pi no pillas ni lo que ha dicho la Ringo. Un trío sabe lo que es. Tú dirías que igual Go sabe algo más que vosotras no estáis pillando. O que hay algo ahí que tú no estás pillando del todo. O sea. Pero llevan un rollito ahí entre ellas. Pues no, o sea, sí, Pues eso, ¿verdad? ¿verdad? Vale. Yo supongo que no tengo que tirar si más o menos entiendo cómo... Sea, es que es eso, ya te he hecho otra tirada. Tú si quieres hazme una tirada igual. Pero tú no por ser, si, ver si tal. Tú hazme una tirada de tres. Dos éxitos. A ver, tú lo que has entendido de la respuesta anterior es que ¿qué le han pedido que haga? O sea, con la respuesta que ha dado, puedes llegar a entender que si se lo han pedido a ella, igual ahí Vale. hay algo más. Y cuando encima en Go la está mirando así como de reojo y tienen un rollito raro entre ellas. No, no, es que yo la pregunta que había entendido es que la que no sé, que no quisiera, sino que le habían hecho. Vale, Que le sí, habían entonces pedido que vale. hiciera. Que era lo más sucio que le Vale. habían pedido un compañero que le hiciera. Vale. Entonces, sí, está dando cabos ahora todavía. No, 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 que, o sea, que había cambiado, había entendido la pregunta Sí. diferente, vale. Pues tú, bueno, aún así da igual. Tú estás atando cabos ahora de lo que acaba de decir. Y la Vale. Entonces, de pregunta. repente es, ¡ah!, las miro a las dos como, wow, eso no me lo esperaba. Oh, wow, vaya. Vale, que le sigues mandando fotos a esta señora. Que no te va a responder de momento. Ya, bueno. Está muy ocupada. Trabajando en el templo, claramente. Eso, si pudiera volverse invisible de repente, ¿qué le gustaría hacer? ¿Vale entrar en el vestuario a mirar? Ringo te mira y dice, ¿en qué vestuario? Bueno, es verdad, tampoco necesito volverme invisible. ¿Entrarías en el vestuario femenino? Bueno, ya entro sin ser invisible, ¿verdad? Pues yo pensé que ibas a decir en el de tíos. Ah, que... Ah, bueno, también, bueno, vale. Vale. ¿Siguiente? Sabes que es como, vale. De hecho, te sirve un chupito, toma. Bebo. Mahiru, que todavía sigue enganchada. Verdad, es que si me mandan a hacer cualquier otra cosa no puedo hacer esto, así que... Ya veo que te apetece mucho hacer eso. No, pero me lo han mandado. ¿En serio? ¿Cuál fue el chiste más cruel que le hiciste a alguien? Joder, no se me No, ocurre las explicaciones. ni a mí como pregunta, ¿sabes? Ni a mí como persona se me ocurre cómo responder eso. ¿Chiste cruel que le hiciste a alguien? Aparte, no veo a esta chica haciéndole chistes crueles a nadie, Es que ¿no? por eso, es que no lo veo ni yo. Y mira que yo soy mala persona, pero chiste cruel ha sido... O sea, es que me lo tendría... O sea, me lo tendría que pensar hasta yo. Y mira que yo soy mala gente. O sea... ¿Alguna vez has mentido a tus padres sobre si estabas en clases o no? Mahiru, que estaba así canicando un poco a Kanao, dice... Bueno, una vez. Vaya, eso no me lo esperaba. ¿Qué pasa? Hubo un día que tuve que faltar porque quería hacer unas galletas para mis padres y entonces me tuve que saltar un par de clases. Vaya, eres más responsable de lo que esperaba, incluso con eso. Qué buena chica. Y Kanao, que ya está como... Dios, la veis con una cara Sí. de mareada y dice, si cojo reto me puede soltar ya.
O sea, es que es eso, tú imagínate haber bebido que estén así 10 minutos moviendo tú un lado a otro. Y dice, bueno, si me dejan el resto te suelto. Dios, mira. A mí me parece bien. Suficiente. Vale, pues suelta a Kanao y dice, reto. Es que lo voy a hacer hasta como yo como persona. Porque me pide que se intente lamer el codo. Tú la ves ahí en plan de... Es que está un rato y puedo dejarlo ya. Bebe. Lo he intentado. Aquí pone intenta. Lo he intentado. Digo, bueno, es que bebe sí, igualmente. Bueno, vale. Puedo ir un momento al baño igualmente. Sí. Vale, no tardo. Y ves que sale corriendo. O sea, tú la ves un poco revuelta. Digo, cuando se va viva, imagino, mira lo que le has hecho a la pobre chica. Podría haber dicho que les estaba mareando y paraba. Al final tendrás que abrazar a otra entonces. Es que es muy chiquitita, si no pesa nada. ¿La habéis cogido en brazos? No, pero quizás tenga que hacerlo. Está en mi club, así que igual tengo que hacerlo en algún momento. Bueno, ¿y a qué viene ese reto? Otra, es que yo tampoco lo puedo hacer. La lengua es súper corta. O sea, lame tu nariz. No llego. De hecho, a Kevin intenta hacer. Y cuando ve que no puede, mira la pantalla. Ve que eso. Y se acerca a Mimi y le hace. Así en la nariz. Y... Claro, la otra es como: ¿qué haces? Bueno, pone que lame tu nariz. Tu nariz, la tuya. Bueno. Ahí tienes razón. Entonces, pues eso, ves que lo intentan durante un rato y acaban pegando una metona a Mimi. Y Mimi que dice, reto. Y como salga algo de personas, voy a ir a por ti. Toma un trago de vodka, o sea... Se queda así como mirando la pantalla y dice, ¿en serio? O sea, ¿habéis abierto alguna botella? Mira la mesa, me he abierto de todo. Pues nada. Voy corriendo hacia la mesa y le sirvo un vaso. Sí, hombre, si la mesa la tenéis delante, es la típica mesita que tal. Pues nada, coge y dice, ya se lo sirvo yo. Ringo se acerca. Chupito, chupito. ¿Vale? Pues oye, que estos son por dos. Esto no es un trago, esto es. Bueno, a ver, que hoy los otros han tenido que hacer cosas más complicadas, no te quejes. Pues nada, ves que se lo bebe. Ese momento de. O sea. Ey. Aparte, no te quejes que luego tú no tienes que ir a ningún sitio. Ya. Bueno, Hanna, te toca. Hanna, yo creo que el resto se dan cuenta de que siempre pide verdad porque realmente no quiere hacer ninguna de las cosas de que están haciendo. La otra. Y vuelve a ver verdad. ¿Por qué le tocan estas? ¿Cuál es el lugar más emocionante en el que has tenido sexo? Ninguno. Ay, pobre. De hecho, vuelves a escuchar que dice Ringo, en serio. Te pone rojísima. Sabes que eso se soluciona rápido, ¿no? Que tienes cola. Y de hecho, pero tú, entonces, ¿qué estabas haciendo en...? No me lo creo. Pero si, ¿no estabais antes? ¿Y qué? ¿Qué? Antes, cuando estabas en el beso con... ¡Pero que no! Yo me pongo a mirar en plan, wow, que me he perdido. Sí, tira para ver si hilas, porque hay otra persona que también va a tirar a ver si hila. A ver, sé quién vive aquí, quiero decir, tampoco... Bueno, pero yo qué sé, o sea... A ver, pueden ser los padres, pero... Sí, pero porque como lo ha explicado, no creo que sea el padre de Mimi. Y de hecho, Mimi te mira. ¿Has estado haciendo algo con mi hermano? Sí, pero no pasó nada. Por Dios, no. ¿En qué quedamos, sí o no? No. ¿Y entonces, a mí me gusta alguien. Que estabas... Dice eso, arriba. A mí me gusta alguien. Y se pone rojísima. Chicas, todo esto no forma parte de la pregunta, así que pasemos a la siguiente, por favor. Está mirando el suelo. Sí, mejor pasemos de pregunta, sí.
Y mira, De mira pronto, Ringo. mira, de pronto, mira, Mimi, te prometo que no. Ya, supongo que puedo hacer que me lo creo. Ringo dice, joder, es que si me salen preguntas así, me mola que me salga. ¿Verdad? Justo cuando dice, supongo que me lo creo, Hannah dice, oh, le odio. Vale, si no habéis caído con esta vais a caer, porque pone boxer o calzoncillos. Y dice, bueno, a ver, para dormir lo segundo, de normal lo primero. Pasamos a la siguiente. Ana dice, ¿es que eres un chico? ¿En serio? Sí. Ana hace, ah, yo pensaba que era una chica con ese pelo tan bonito. Es Lo siento. peluca, gracias, pero ¿en serio me habéis invitado sin saberlo? Es que por eso se me ha hecho raro que no invitarais a nadie más. Yo me he dado cuenta hace un rato, la verdad. Pero sí, te hemos invitado porque yo pensaba que eras una chica. Pero vamos, no está bien todo, ¿sabes? Si os molesta, me voy. No, o sea, quiero decir, sería muy feo. Yo solo digo que no lo sabía, ya está. A mí no, espero que no te hayan molestado lo que he dicho. Yo Yo pensé que ya os solo. habíais dado cuenta. De hecho, dije que dormía en la residencia y entiendo que no me habéis visto nunca, así que supuse que ya os habríais dado cuenta de que. Pero eres demasiado guapo para ser un chico, ¿sabes? Bueno, pero no sé cómo decir lo que quiero decir, pero quiero Y el decir. único comentario que hace es coger un mechón de pelo y decir, wow, parece de verdad. Me encanta. Sí, tengo pelucas bastante buenas. Si quieres te dejo algún día una. No he llegado muchas veces. Es bonito. Sí. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Ya digo, si os molesta me voy, pero No, 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 no. En serio, lo siento. Solo que no, ya te digo que hasta hace un rato no sabía nada y es como bueno, sorpresa. dice, ¿y por qué iba a molestarnos? Habéis invitado a todas las chicas, no sé. Bueno, ya está hecho, así que vamos a seguir jugando y vamos a pasar de este tema, ¿vale? Bien. Miráis a Matsuka, veis que Matsuka está así como. De hecho, en ese momento se mueve, se apoya contra el hombro de Ringo y es como. ¿Qué hacemos? ¿La despierto? ¿La dejamos que se duerma? La Déjala que tumbamos en duerma el un rato. sofá. Yo imagino que, Hannah, Sí, ayúdame. la coge así un poco como puede y la pone en un sillón que no se está usando. Hannah, la ayuda. Lee, ayuda. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos jugando esto? ¿Cambiamos? Vamos a cambiar si queréis. ¿Qué hacemos? Yo nunca, quizás. Go directamente está fuera del juego. ¿Ves que el resto dice? Bueno, yo sí. Mahiru dice: yo sí bebo más, no sé si voy a poder volver a casa. Tengo que decir un comentario importante, y es que el grupo de clase se llama Chicas 1A. Sí. O sea, está dentro del grupo, es decir, se podría haber dado, también se da cuenta de que está dentro. Sí, o sea, sabe que está en el grupo de chicas, pero dice, bueno, a ver, que igual se han dado cuenta, pero como normalmente voy así, me han invitado igual. Entonces, yo qué sé. Tampoco le dio mayor importancia. Pero por eso dejó claro de, oye, los chicos y tal, porque no sé qué, por eso dejó caer varias veces así cosas. Y eso Ya, pero que, que. o sea, yo como jugador sé lo que. O sea, conozco el personaje y no iba a hacer ningún tipo de metajuego más extraño, Ya, simplemente bueno, pues como sí. mi personaje es como muy despistado y pues ya está, ¿sabes? Sin más. Vale, y de eso que A Hannah es Kanao. que le da bastante igual, o sea que Y ves que se las lo da otras un poco se han quedado de. como. Bueno, vale, sin más. Y es eso, llega Kanao y ve que Matsuka está durmiendo y dice: ya se ha acabado la fiesta, tanto tardado. Sí, lo siento. Hemos acabado y hemos visto que como tardabas tanto, lo siento. Lo siento.
Ven aquí, siéntate, tonta. ¿Pero no se ha acabado entonces? No, no se me ha sacado, no. Vale, pues que se sienta. Voy a quitar a Go de en medio, porque ya esa mujer ya está. Que no le ha dado un coma etílico de milagro, de todo lo que ha bebido. Porque todavía después del bocadillo se ha metido dos o tres chupitos gordos. Así que, pues eso, verdad o reto. Entonces, vamos a cerrar esta página, que no se me vayan muriendo las cosas. Y aquí entonces es eso, o sea, ese momento en el que veis que. A ver. Que voy mirando por ahí. Mimi se queda como. ¿Cuál cojo? Os enseña las categorías. Cierro los ojos, me acerco y ya toco a una. Voy a tirar un dado entonces. A ver cuántos. Uy, espera. A ver. ¿Dónde está? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a obviarlo el de niños porque no. Y aquí un rol de 5. Tengo que escribir. Que no me acuerdo ni cómo iba Bueno, esto. un de 10 y ya está. Rol. Bueno, ahora ya estoy escribiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, un 2. Vale. Me gusta más el tuyo. Es que era o travesuras y sexo o vida amorosa. Me gusta más el tuyo. Además, es que tú tiraste primero. A ver, los dos encajaban. Haz uno de cada y ya está, ¿sabes? Si ves alternando uno de cada y No, punto. porque tengo que andar dando para atrás, entrando. O Ah, sea, vale. es. No es que sea escoger de cada vez, es que es. Entras y darle. Pues nada, Mimi se queda como mirando. Y cuando ves que justo pones el dedo ahí, dice: es que igual algunas bebemos más que otras. Y deja así caer una mirada hacia Hannah, en plan de. Ha tocado, ¿no? Supongo que sí. Bueno, pues nada, ves que como pone el ordenador eso para que lo veáis. Y dice, yo nunca he tenido un trío. Pero yo no sé cómo funciona el juego, perdón. Tienes que beber si lo has hecho. Ah, vale. ¿Ves que Ringo? La primera ya. Lo Entiendo. Ahí está la otra chica dormida. Si no sabríamos si Pero ha. de hecho ella dijo, harías, dijo que sí. No sabéis si ya lo ha hecho o no. Pues eso, Mira, mira, mira arriba con envidia. De hecho, se queda mirando. Ella se queda mirando para vosotros y dice, ¿en serio no va a beber ninguna más? Podría inventármelo. Estoy por pasarme la cerveza con poco alcohol, ¿eh? Yo si quieres bebo, pero no por el juego. Bebé, acompáñame. Bebé, bebé, bebé. Vale. Mimi pasa a la siguiente. Yo nunca he tenido un amigo con derechos. Ringo vuelve a darle. Solo para ver 5 de toque. Es que, joder, estáis jugando con unas santas, de verdad. O sea. De hecho, mi bebé. ¿Alguna más? Bueno, Hannah. ¿Sí, bebé? No. Sí. Es lo típico que Ringo dice: Dios, ya no soy la única que bebe, vale. Bien. En serio. O sea, esto creo que es. Latino. Yo nunca he fajado en un cine. En serio. O sea. Era follado, ¿no? ¿Qué No se te puede, ¿se puede piensas? decir palabra tal esto? No lo sé, pero me da igual. O sea, no, O sea, nunca he tampoco es una fajado en un palabrota, cine. joder. Imagino que será. Sí, entiendo que será eso. Claro, pero es que según dice eso, Ringo también se queda en plan de, oye, ¿esto significa lo que significa? Porque también depende, ¿qué entendéis por eso? Porque hacer ciertas cosas o no. Pásalo y pon otra. Supongo Si que si veo no. cualquier cosa, si has hecho No cualquier pasa tipo de nada. cosa. Yo, por si acaso. Sara le dice: si tú no lo entiendes, te aseguro que yo menos. Bueno, aquí casi todas, más o menos. Yo nunca he probado natación al desnudo. O sea, yo creo que aquí. Igual la única que no Hanna bebe es. bebe. ¿Eh? Hanna bebe. De hecho, la única que no va a beber es Majiru. Y todos se quedan mirando. De hecho, es que es eso. Hay muchas que se quedan mirando como en serio.
Jolín, lo hemos hecho todas, es como, ¿y tú no? Yo me la digo, tenemos que solucionar eso. Siguiente. Yo nunca he besado a otro hombre. Es como un poco. Yo creo que todo el mundo bebe, vosotras no, ¿eh? Pero. A otro Ana no hombre. bebe. Hombre, Ringo es el único que de verdad puede haber besado a otro hombre. Bueno, pero me Literal. imagino que se interpreta la Sí, pregunta. bueno, pero que me hace gracia que él es el único que literal puede hacerlo. Yo quiero saber si hay otra más que no haya dado su primer beso. Quiero saberlo. De hecho, de las que están aquí, a Kevin tampoco ha bebido. Bien. Y Mimi dice, oye, podemos cambiar aquí, casi todo el rato están bebiendo las mismas. Cambia, cambia. Espérate, que sale de todo el juego. Menos mal que lo tenía guardado en marcadores. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el de popular? Había uno de romance antes, ¿no? Prueba con Sí, vida ese. amorosa. Prueba ese, a ver. Vale. Igual es más suave. No, más suave para mis ojos, no. Yo nunca me han abandonado. No bebe. Y entonces dice, ah, espera, es vida amorosa, ¿no? Entonces no. Te han abandonado como un perro. Bueno, mi padre un poco. Ves que entonces Mimi bebé también, o sea, según has dicho eso. Jano, entonces brinda con ella y vuelve a beber. Verás el penalizador para después. Yo nunca he salido con alguien por más de un año. La única que no va a ver es a Kevin. Nada, Jana tampoco. De hecho, bueno, por más de un año. Por más de un año, no, espérate, que entonces. La única que va a beber es Kanao. Entonces. Porque es la que está prometida. Entonces, técnicamente ya lo cuenta como que está saliendo con alguien. Así que. Ganado estaba prometida. Que cuando se acabara la universidad se iba a casar. Eso es de lo que me. Eso me acuerdo que lo dije. No, es que igual lo tenía apuntado en otra, pero no en un canal. Sí, ya digo que de ella me acuerdo que lo dijo. Vale, sí. Yo hay cosas que de verdad no entiendo. Yo nunca he cenado y corro con un otro significativo. De hecho, es que a Es mí que me esa. se traba en plan de, ¿qué es esto? Explícanos, Mimi, qué lo que significa, por favor. A ver, yo sí he Sí, por cenado. favor, Mimi. Yo nunca he cenado y corro con un otro significativo. No sé lo que es. ¿Podemos pasar? Por favor. Es que se queda como, ¿qué es esto? Yo nunca he salido con alguien solo para poner a alguien celoso. Una bebé. De hecho, a mí me hace así en plan de. Ringo también bebe. Bueno, el celoso dice. Bueno, realmente no era celoso, pero bueno. Tú bebe, ya está, no pasa nada. Bueno, Toma, realmente bebe. nunca me llegó a decir que sí. Bueno, Bueno, pero pero yo la. pensé durante un tiempo que sí. Todo sobre la Bueno, vuelta. pasamos igual. Durante un tiempo lo fue, ya está. Yo En mi nunca. cabeza pasó. Yo nunca he intentado cambiar el teléfono de mi compañero a un iPhone. Hola. Yo no lo he hecho eso, definitivamente. Pues mira, yo creo que Sana intentó que Stitchy se comprase un iPhone porque no entendía su móvil. Para pa Pues quedar qué bueno que no de te ese mismo compras un nivel. iPhone. Sí, en plan de Porque Yere, yo no no lo te entiendo. compras. Tú tampoco. Cómprate el mismo que yo y así por lo menos a ver si Las dos. así. En el momento de cambiarnos el teléfono, las dos, en plan, toma, hazlo tú. Es que yo con tu teléfono no sé. La otra, es que yo tu teléfono tampoco. Tampoco, es que claro, es tu teléfono. Mimi os mira y dice, casi me gustaba más el otro, aquí salen cosas muy raras. Sí, realmente las cosas son muy, muy extrañas. Y Y aparte que era de vida romántica. En plan, ¿qué tiene que ver de romántico el cambiar el teléfono? Ana se No sé. levanta y le dice, no me gusta ese ordenador, porque ya va piripi. Yo nunca he odiado a un hombre.
Y bebé. Mimi bebé del tirón. Ringo también. Mahiru también bebe. Y aquí y Kanao son las únicas que se quedan así mirando al resto en plan de bueno. Y señalo Chicos, tenéis que a... odiar. Y señalo a Chi. Te toca. Yo quiero que siga la pregunta, no sé. Podemos pasar otra vez a lo de verdad, reto. No sé. Y en ese momento que mira hacia abajo y dice, chicas, es la 1 menos cuarto. Hay que ir a la residencia. Siendo fin de semana, ¿os dicen algo? No lo sé. ¿Y si os quedáis aquí? O Hanna sea, abraza a Mimi. Me Kanao, acerco Kanao a... está un poquito así como que se estaba medio durmiendo hacia atrás. Mahiru está medianamente bien, pero bueno, también. Ringo ya está también en plan súper contenta, contento, contente. Yo me acerco gateando hacia Mimi y digo, muchas gracias. Y la abrazo muy fuertemente. Ana la abraza y le dice, yo siempre he querido volver a ser tu amiga, somos amigas de nuevo. Estaba Supongo que sí, considerablemente borracha. pero no has hecho nada con mi hermano, ¿no? Solo le he echado crema. Y amiga mía, eres también amiga mía, Mimi. Bueno, contigo me lo estoy pensando todavía. ¿Qué le has hecho, Chi? Me acerco mucho a su oreja. Porfa, porfa, perdóname. ¿Qué te Y ha hecho, la abrazo un Mimi? poco más fuerte. ¿Ves que Un poco, pero en te plan sin mira? hacerle daño. Así, en un moflete. La suelto y me tiro al suelo. Rendida. Que te podéis subir arriba, que tenemos habitaciones. O puedo ponerles algún colchón hinchable, que también tenemos. O un Yo saco quiero de dormir dormir o contigo. algo. Yo quiero dormir contigo, Mimi. No, lo siento. No dejas de romperme el corazón. Ringo os mira y dice, Ale, todos fuera, que yo me quedo con el sofá. Vale. Yo me acerco a la bolsa de aquí y saco el pijama. De hecho, ves que Ringo, la bolsa que llevaba, saca unos pantalones, se quita la camiseta y veis que lo que llevaba era relleno. De hecho, creo que tengo por ahí alguna foto. Ahí está. Se tira así y dice, Dios, qué liberación. Y saca unos pantalones, una camiseta y se queda tal que así. Ana se acerca a él y le hace así en la cara y le dice, ¿cómo puedes ser guapo tanto en chico como en chica? Que se ha nacido así. Yo igual, realmente sí. Wow. Yo es que tengo... Estoy por cambiar la foto de clase. Porque sí, es muy mono este niño. Sí. Es que es guapo, sí, es que es guapo de chica y de chico, o sea, es que no hay más. Es muy cookie. Bueno, ala, ¿me dejáis que duerma? Pero me dijiste que me harías ropa, así que no se me olvida. Sí, no, si eso te lo voy a hacer. De verdad que no te Oye, importa, ¿no? Que... me siento traicionada. ¿Por qué? Por nada. Me he quedado al lado de Mimi. Que no te voy a llevar conmigo a la habitación, que te puedo dar otra. Yo quería quedarme contigo, pero Pero te bueno, he dicho ¿dónde ya que hablo? no, Chi, una vez suficiente. Y Kanao, que está así Venga. un poco medio tal, se abraza a Mimi y dice, yo también quiero dormir contigo. Y además, como es chiquitita, se apoya así en ella. ¿Ves? Y a Todos Kevin, queremos de dormir hecho, se contigo, abraza a Mimi. las dos en plan de yo también. Y Mira, Mimi, Mahiru es la única que dice, oye, yo si me das una habitación mejor, si no me puedo ir a mi casa. Yo sí me das una habitación también mejor.
Pues nada, si subís sin hacer ruido, no sé si mi hermano está durmiendo o qué está haciendo. No vayas a la habitación de su hermano. ¿Se lo dice a Hannah? Claro, aquí te lo voy a decir. Ya me ha dicho antes de ir, le he dicho que me daba igual, pero no entiendo a qué viene eso. Se quita los tacones para no hacer ruido. Vale, pues empezáis a subir a la segunda planta. Veis que ya va caminando. Y en una de las puertas hay un papelito que se acerca, lo mira, lo quita y dice: mi hermano no está, no hace falta que vayáis así. Hannah se acerca a risitas de esto de borracha. Tus padres no están, ¿no? No, mis padres no están con nosotros. Pues menos mal, porque me daba miedo encontrármelo si mañana acabar casada. Yo no quiero casarme. Hannah, nuestros padres están en nuestra casa de siempre. Era muy bonita. Sigue siéndolo. Esta también es muy hogareña. Dice del casoplón. Pues nada, ves que os enseña dos habitaciones para Majiro y para ti. Y lleva a Kanao enganchada, tirando de ella porque se está quedando medio dormida la pobre. Y dice: bueno, ¿qué hago? ¿Os pongo un colchón en el suelo? ¿O qué queréis hacer? A mí me sirve. Vale, pues abre la puerta y dice: nada, un segundo que cojo algo. Kanao ves que La directamente va a la cama y se tumba. ayudo. Vale, pues cuando llegas, Kanao está tumbada. Akebis ha dormido en el suelo. Kanao está dormida en la cama. Dile tú que a esta niña que se quite de la cama. O Yo sea, no podría decirle nada al canal, la de verdad. hecho, ¿qué es eso? O sea, os voy a poner una foto para que tengáis en cuenta a quién le estaríais diciendo que se quite de la cama. Es que Kanao es una debilidad, ¿sabes? Que no. A ver. Es que es eso, pero, a ver. Esta que es más cookie. Que os da más pena. No se nos ve. No, está cargando todavía. Dile tú que duerma en el suelo a esta niña. Es cuquísima. Es Es muy que mona. es lo que te digo, que eso para mí es una debilidad total. Por eso, dile tú a esta niña así, con carita así, dormida en la cama, que se quite. Entonces, claro, Mimi la ve y dice: menos mal que ocupa poco. ¿Y qué hacemos con ella? Te señala Kevin que está tirada en el suelo. Roncando, con una Sí, pierna para cada sí. lado, los brazos así también. Sí, puedo la subo al colchón que habíamos traído. La empujan. No haces que rueda y va así Sí, para sí, sí. subirla. Se queda en el colchón y dice: entráis las dos bien aquí. O sea, es un colchón más o menos grande. O sea, os ha costado traerlo entre las dos. Sí, y si no, ya subo contigo, no te preocupes. Bien. Hannah le coge la mano a Mimi. Pero Hannah no se ha quedado en su habitación. ¿Tú no estás ahí? Ha salido y ha ido a buscarla. No pasa Ha nada. escuchado el ruido y ella se ha ido detrás. Venga. Fiesta. Pues nada, vas ahí y te encuentras que están empujando a Kevin para subirla a eso. Kanao durmiendo en el colchón de Mimi. Mimi que te mira. ¿Qué haces? Le coge la mano. ¿Por qué dejaste de hablarme? Tenemos que hablar de Yo esto ahora. pensaba que estabas enfadada conmigo. Yo no entendía nada y me quedé totalmente sola. Mira, Chi, te mira a ti. Mira, Chi, tiene que ser ahora. Te molesto, lo siento. No, bueno, es que con lo de mi madre nos tuvimos que ir y luego cuando volvimos, no sé, Yo habíamos estaba. cambiado de curso y no sabía si habías hecho ya amigas o no. Yo estaba en esa casa sola, totalmente sola. Y mi, abrázala y pídele perdón. Pero si no fue culpa mía. Mimi, hazme caso, por favor. Y luego quieres que sea tu amiga. Se Vale, no la acerca. abraces, no la abraces, la O sea, abrazo de yo, hecho no la va a abraces hacer más duro. así. Y se acerca a Hannah a abrazarla. Siempre ha sido como mi hermana. Tú calla y abrázala. Y le devuelve el abrazo. Y pídele perdón también. Perdón por no escribirte yo. Ya, bueno, supongo que también fue culpa mía. Te dejo de dormir ya. Y ahora Bueno. abrazadme las dos a mí. Me abraza.
Eres Mimi no lo hace. mi segundo. Te dice. Mi hijo. Te dice, eres mi segunda amiga. ¿Me has degradado? No, ella fue mi primera amiga. Qué triste estoy ahora. Mimi, haz algo, por favor, estoy muy triste. ¿Os podéis ir a dormir ya? Sí, ¿Tienes una alarma puesta en 3 horas o así? oh, mierda. Sí, de hecho, entras Buenas a las noches. 9, te habrá puesto la alarma a las 7 más o menos, entiendo. 7 y serán Hola. las 2:30. Tienes cuatro horas y Bueno. media para dormir. O sea. Bueno. Sí, otra cosa no, pero por lo menos enérgica siempre ha sido, así que puedo aguantar un día durmiendo poco. Que decíamos que íbamos a hacer citas y esas cosas, ¿no? Hoy. Sí. Decíamos. Ana se acuesta en la cama y hace el ancla esto de que la cama te da vuelta y coge el móvil, mira a ver si tiene mensaje. Imagino que obviamente no, porque ¿quién carajo va a escribir a esta De antisocial? hecho, tienes un mensaje de Ren dándote las buenas noches y mandándote una foto suya. Está claro. O sea, y me encanta porque la presidenta tiene 200 mensajes de esta mujer. Y de hecho iba a escribirle ahora a otro. Pues escríbela, o sea, de hecho ella no te va a responder hasta por la mañana. Así que para la siguiente sesión, que en teoría será personalizada tuya, se verá lo que pasa, tendrás tu primer día de trabajo y puede que una cita con la presidenta, puede, está, tal vez, es Puede. probable. Si no te caes trabajando y te cortas y te acabas en el hospital. Que Hostia, de camino me rompo. es que Por Dios. viendo lo que ha pasado, espero cualquier cosa en el trabajo. Tiras ¿Qué todas las tazas, pues? te caes encima, te cortas y acabas. La cafetería en llamas, yo con las piernas amputadas o algo así, es como. Sea, a ver, Si pues, te hago tirar, seguro. como Rylan le ha enviado una foto, ya va a enviarle una foto suya en la cama, así, o sea, todo muy deprimente barra pechotes, y le dice, buenas Es verdad, noches. ropa no tenías, ¿no? Pijama. No, no, duerme así, duerme así. Hostia, pues es un poco incómodo, ¿eh? Pues duerme en sostén y braga, no pasa Es que nada. tiene que ser un poco incómodo ese vestido, ¿eh? Tan Sí, ajustadito para respirar, eso tiene que costar en la cama. de hecho, no sé si eso llevará sostén, así que yo creo que no. Eso no tiene pinta. Tiene pinta de que sean de las de pegar así un poco y ahí se queda. O sea. Pues se tapa con la sabanita. Vale, o sea, vas a recibir un montón de emojis de estos rojos de bien y un mogollón de los de demonios así con la cara de bien. Y dice, buenas noches, ¿por qué me has escrito? Esto te he escrito todo mal porque está borracha. Y todo junto, sin espacio. Buenas noches, porque me has escrito sin H, Y tal. se pone a mirar. Bueno, Senpai, ¿qué foto tiene puesta de WhatsApp? Imagino que de un paisaje, no le pega tener una foto suya puesta. Espera, te digo ahora. ¿Tienes el eje de la foto que tiene cada personaje como perfil de WhatsApp? Como foto de WhatsApp. ¿Te imaginas cómo? O sea, eso ya sería un nivel como. ¡Wow! Sí, en efecto. De hecho, de foto de perfil tiene eso. Oye, qué malote. Espera, ¿eso es de una banda? ¿Es foto de banda o es foto de persona normal? Es foto de persona. O sea, Ah, vale. que tú sepas es foto de persona. Pues se pone de esto de darle a la foto para verla y sin querer le hace una llamada de WhatsApp. A las 2:30 de la mañana, vale. A las 2:30 de la No te lo mañana. va a coger. O sea. Y no, no, ella cuelga inmediatamente y dice, ay, perdona, es que iba a ver tu foto y le he dado sin querer. Es todo con mal escrito, con Todo mal faltas. escrito. Mal Vale. escrito. No te responde. No, nos vemos mañana. Perdón por escribirte tan tarde. O sea, el único que te responde así de tarde es Ren. Mira, a ver, es el único que te responde. Es el único que te hace caso, de verdad. Ella ya le ha devuelto el mensaje. Sí, Le ha sí. dicho que querías. ¿A quién? ¿Qué querías? A Rey. Ah, y le va a escribir a la gata suya también, porque está borracha. Y le va a decir, ha funcionado. Ya no te pica. Vale. Déjamelo escrito que ya te responderá. Ren directamente, ¿le has preguntado lo de qué querías o algo así?
Sí. Te pone despedirme de ti. Y ves que pone cor. No sé cómo llamarte, me tienes confundido. Hanna. Ya pensaré algo. Y Descansa, se que creo que duerme has bebido más ya. de la cuenta. Sí, jiji. Y luego te pone, pero si quieres mandar más fotos, no me voy a quejar. Haz una foto del cuarto y se la envía. Ha quedado bonita. Toda borros. Que se distinguen borrones. Y dice, mañana nos vemos. Ya se duerme a... ¿Más mensajes de última hora? Yo ya no me queda mal con todo lo que envía el mensaje. Pues Mi eso. mayordomo, y no creo que sea cuestión. Pues Chi ha quedado con Mimi, que es la única que está despierta. Y dice, bueno, pues nada. Canao de este momento, que es tan chiquitita y ha hecho así. Y se ha quedado como. Bueno, pues nada, me queda un cachito. Mimi se ha puesto así en una esquinita, en plan, no quiero ni moverle un brazo para no molestarla. Porque es tan cuqui y adorable que no me apetece molestarla. Si veo eso y aún estoy medio despierta, le digo que, bueno, entiendo que sí, le digo que si quiere se puede echar a la otra cama. ¿A qué otra cama? Si tú estás en un colchón con a Kevi que también está Al sofá, al tirándose encima sofá ese. tuya. No, yo a Kevin la empujo sin problemas. No pasa nada, que aquellos de las que te vuelven a hacer así se vuelven a A los mover, 30, a los te 30 acaban dando un segundos. manotazo y te pegan toda la cara, te suelta una patada que vas a levantarte con morados en las piernas. O sea. Más de lo que Entonces, ya llevo. sí, entonces es como. Prefiero quedarme aquí. Bien. A una mala tiene cama suficiente por debajo para tumbarse a los pies. Canao no llega a los pies de la cama, entonces. Yo eso me ha pasado, ¿eh? Cuando la perra de mi hermano se le tumbaba en la cama, que se tumbaba a la larga, es como, ¿y dónde me echo? Bueno, pues en los pies. Era lo que me dejaba, pues me tumbaba en los pies de la cama. No me quedaba de otra. Pues nada, son las Yo 10. Yo creo que el momento en el que suene la alarma, sí, se tiene que levantar. Sabe que al menos hay comida para hacerse sándwiches, para desayunar, y ha sobrado comida de tartas y empanada y esas cosas. A ver, lo que te digo, dentro del cabe, estoy acostumbrada a levantarme pronto, así que no me va a costar mucho. Bajaré a eso, cogeré para comer un par de sándwiches. Entiendo que tengo tiempo de pasar corriendo por la residencia, a Hombre, son cambiarme de las ropa. 7. 7, media hora para ir a la residencia, otra media hora para volver, entre que te levantas y tal. Sí. Tiene ropa normal en la mochila. También. Ya, pero quiero coger la ropa para salir luego Y por la es una noche ducha, lo que sea, también. entiendo, lo que sea. Sí, por eso, No que sé, no no va a quiero estar coger y decir, medio. me ducho también en casa de Mimi. O sea. No tendría problema otro, o sea, no tendría problema otro día, porque hoy no. A ver, tú imagínate la escena que abras la puerta y te encuentras al hermano. No, o sea, yo me imagino que tendrá una ducha dentro de su propia habitación. En plan, un baño de esos propios. Sí. Pero tampoco te lo Así ha digo. dicho, ¿eh? ¿Tú has visto dos puertas? Tú en su Bueno, o habitación has sea. visto dos puertas. Una de las puertas está conectada al hermano. Bueno, en realidad, sobre la puerta de su hermano la hemos visto más atrás, así Al que tampoco principio, creo que sea esa, pero pasillo. bueno. Por eso que tampoco creo que sea, pero bueno, oye, si pasa, pues lo que sea. Tiene un Luego túnel secreto. estará cabreada conmigo Mimi, estará cabreada conmigo Hannah, estará. No, Todo el yo mundo no. cabreado Porque has visto al hermano en la ducha. Sí, bueno, porque me ha visto él, bueno, sí, por lo que sea, sí. Pues nada. Eso, Te bueno, diría yo. disfrútalo, pero sé que no. No, 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 no. Y aparte es de Por Hanna. la mañana, Todavía no, todavía cuando no. salga en el bus, escribiré un mensaje a cada una del grupo. Que bueno, ya te lo escribiré, o sea, tampoco hace falta que Sí, sea ya te ahora. digo, a ver, si yo los Y que me habéis dejado escritos, ¿cuándo os responderé? Menos los que hemos hecho ya de palabra, pero los que no, no os han respondido, he dicho, dejádmelos por escrito que os responderán. Y ya se yo, verá. por cerrarla la de hasta el día siguiente, Hanna se va a despertar en torno a las 12, la 1 del mediodía. ¿Qué te crees? ¿Que Matsuoka, Ringo y todos estos se van a despertar primero? Pues nada, pues entonces si queréis, ya hemos hecho karaoke, hemos hecho cosas de primero, decíamos, no, a ver si da tiempo a hacer algo, son las 10 ya, no da tiempo a hacer más cosas. Así que yo creo que lo siguiente ya, personalizadas de cada uno, con este señor en principio el domingo si no pasa nada. Bueno, es que me encanta porque yo señalo aquí y estoy señalando al cielo en el O a directo. cualquier Sí, lado. en el directo estoy señalando al cielo.
Jugaremos con Dios. No, que se asusta jugar esto. Y luego, pues contigo ya hablaremos para ver si quedamos en algún momento, antes de la siguiente, lo que sea. Hacemos ahí algún apaño para pa que tengáis vuestras citas, cosas que se puede liar mucho en personalizadas. Así que nada, pues no sé Miedo. si queréis decir alguna cosa, si os esperabais otra cosa o lo que sea. Yo, que como siempre, esperaba que avanzásemos un poco más, pero ¿El ¿qué? cómo? ¿Qué esperabas? ¿Qué? Avanzar un poquito más, o sea, lo que he dicho, que esperaba que ya avanzara un poquito más cronológicamente. Yo pensaba que iba a haber drama. Me ha sorprendido mucho Mimi lo simpática que está con Hannah. Yo no me creo esto. Yo pensaba que me iba a contentar mucho con que estás su corazón. Y está siendo muy amable. Lo mismo es todo fingido, ¿no? Se verá. Pero si Mimi es un cielo de chica, es que no. O Su sea, yo hermano le diría por. pintaba como una loca, ¿eh? Su hermano le pintaba muy mal. Yo. Ya te digo, porque está con su hermano, pues si no, iba por ella. Si la presidenta me dice que no, ¿sabes? Que eso es un buen partido, que tiene dinero, ¿sabes? Y que es guapa, vamos. Que os acabáis casando tú con Mimi y ella con el hermano y todos Sí, sí, felices sí. y juntitos, ya Lo está. decimos, pero al final, en el último día de la boda, cambiábamos. Al Y final yo yo me iba acabo con con él. Mimi y te dabas tu cuenta suya. Y ya está. Muy bien, me parece. Un plot twist maravilloso, sí. Sí, pues nada, no sé. Pues eso, pues si no hablamos, os respondo cuando pueda, que primero cenaré y esas cosas. Me quiero quitar la coleta Desea esta y demás. deseando estoy, deseando estoy. Y se verán Demás. cositas. No Así lo que, es. pues eso, pues. Ale. No le hemos liado en la fiesta. Yo pensaba que le íbamos a liar en la fiesta. Es que los retos tampoco han salido. Si hubiera jugado alguno más de en plan picantillo, igual hubiera estado tal, pero lo del verdadero reto no sé al final qué cogimos. Creo que cogimos el de fiesta o algo así, me parece que fue. A ver. Creo que se cogió el de fiesta. Sí. Porque el reto. Los retos calentitos. Haz 10 saltos solo con tu ropa interior. Acuéstate en el suelo y haz que alguien fija que está usando tiza para dibujar un contorno de tu cuerpo. Besa el ombligo de una persona. Gime tan fuerte como puedas. O sea, frota tu trasero contra el cuerpo de tu compañero. O sea, todo eso por Ringo. Es el único compañero. Esto se repetirá con en la noche con Con chicos. chicos. ¿Vamos a hacer una noche con chicos? En Sí, principio, se varios puede chicos repetir con quieren. chicos, sí. Elija una persona, ambos deben tomar una foto sin camisa juntos. P poner un espectáculo erótico, no sé. O sea, poner YouTube y poner. No, no sé, no sé. Hay algunos que están traducidos. Entra al baño con alguien de tu elección y no salgas por 5 minutos. Haz tu cara de orgasmo. Deletrea un mensaje corto y sensual en mi cuerpo con tu lengua. O sea, sí, esto hay que repetirlo. Estas páginas me las guardo, ¿eh? O sea. Pero bueno, igual no vamos a seguir desvelando cosas que pueden pasar más adelante. Sí. Así que, Ale, yo qué sé, yo vuelvo a despedirme y eso. Vale.